Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 82, que hoy hemos titulado Tiempo de Miami Heat. Y tenemos un invitado especial. El calor de Miami. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal Juan Carlos? Eh, hola, ¿qué tal? Todo, todo bien hola. por aquí. Por aquí también, pues, todo bien. Aún digiriendo la derrota de ayer con Milwaukee, pero, pero bien, bien. Eso no nada para el parraque quemada esta tarde cuando he leído que queremos fichar a Andrés Jordan en Filadelfia. Ah, sí, sí. <laughs> está hecho, he dicho, está Ay, hecho. Dios mío, Dios mío. Esto es cosa de dos do rivers, seguro. No, no, ahora sí que dais pa... sí miedo, ¿eh? Dando, dando sí. espectáculo. <laughs> Con dos... Bueno, solo me falta dos rivers acá junto a Jordan y a Milsap. Y ya, pues bueno. <laughs> Pero bueno, hoy no hemos venido para hablar de Filadelfia. Aunque seguro que algo toca. Eh... Eh, eh, bueno, ¿cómo te haces de Miami? Uf. O, eh... o, o, o vamos, vamos por parte. Preséntate si quieres y <laughs> hazte publicidad y estas cosas. Que vamos muy deprisa. Bueno, pues yo en concreto me llamo Javier Rojo y empecé el, el proyecto del calor de Miami hace ya unos años. Ahora mismo no, no me acuerdo si fue 2019, pero por ahí. Y básicamente. Eh, lo inicié porque de Miami Heat, a pesar de ser el equipo más latino y que se supone que más, más contenido en castellano debería haber, hay y había y sigue habiendo un vacío de contenido en castellano. Realmente todo está en inglés y al final también han sido unos años un poquito difíciles para Miami, quitando estos últimos ya cuando llega Jimmy Butler, pero después de la salida de LeBron James y tal, era un equipo del que no se hablaba prácticamente a nivel mediático, por lo tanto costaba mucho encontrar contenido en castellano de tu equipo y eso al final pues bueno me motivó a mí a, en concreto a iniciar este proyecto y fuimos poco a poco creando una comunidad atrayendo gente que éramos de Miami Heat y que teníamos un poco pues la misma motivación las mismas ganas y a día de hoy pues bueno pues hemos creado una pequeña plataforma que seguimos expandiendo poco a poco en el que sobre todo traemos información y opinión de Miami Heat y, y un poco de actualidad en varios formatos, en podcast, en Twitch y en Twitter, redes sociales, ya lo sabéis vosotros. Y bueno, pues poco a poco, intentando cada vez ser más y ampliar cada vez más y mejor. Muy bien. Bueno, ya te has dicho Ángel, de ¿cómo te aficionas a, a los hits? ¿Qué es lo que te llama de, de Miami? Pues aquí es donde tocaría una especie de historia de esas que realmente te llaman, pero tampoco hay una, una super historia detrás. Yo creo que empieza un poco como... Después de hablar con mucha gente creo que muchos empezamos así, que es jugando al NBA Live, más o menos por 2003, 2004 y bueno, pues vas un poco mirando los logos, a mí me llamó este con el balón con el fuego y casualidad estaba Dwayne Wade. Entonces ya empiezas a buscar también highlights de Dwayne Wade, ves que es eh, una auténtica máquina y realmente yo creo que pues que desde ahí empecé a seguirles, a querer ver más de ese jugador que hacía cosas que para mí eran inexplicables. Y bueno, pues ya a partir de ahí ver los partidos que echaban por, por manía y por determinados sitios de estos aleatorios. Y, y bueno, pues eh, hasta hoy la verdad es que eso ha ido en aumento en aumento y cada vez más y más enamorado de, de este equipo y de esta franquicia. Muy bien. A ver, ¿cómo, cómo, cómo ves hasta el momento la, la temporada de, de, de Miami? Pues muy por encima de las eh, previsiones y posibilidades que le dábamos a principio de temporada, la verdad. O sea, quiero decir, realmente la, la offseason para competir este año había sido muy buena. Prácticamente todos los general managers habían dado a Miami Heat como campeón de la, como digamos, como vencedor o como gran vencedor de, de la offseason este verano. Pero realmente creo que pocos imaginaban que Miami iba a ser primero del Este ya en esta recta final de, de lo que es la NBA. Mm. Además de la manera en la que se ha dado, ¿no? Porque podíamos imaginar más unos Miami Heat como al principio de temporada, es decir, contando solamente con una rotación muy corta de 7-8 jugadores, que para mí, Miami, si no es el equipo con rotación corta más potente de la liga, está ya ahí, que tiene ocho tíos que, que realmente tiene un nivel altísimo. Pero no ha sido así, ha sido más eh, basada fundamentalmente en esos jugadores mmm, desconocidos de rotación larga. Que realmente han dado un paso adelante y que han vuelto a poner a Paz Reilly y a Eric Espolestra como magos de lo que es la previsión en verano. Eso es lo que, sobre todo, pensando que la baja de Adebayo y las bajas de Jimmy Butler, de Lauri, que se han ido perdiendo partidos, realmente todo el punto este de la pandemia que ha azotado toda la liga, Miami no lo ha sentido y ha seguido ganando. De hecho, ha tenido incluso mejor récord sin Jimmy Butler y sin Bama Adebayo. Y eso hace que la temporada de Miami eh, sea un éxito total hasta aquí. Ahora es realmente este proyecto, está totalmente hecho, como casi todos los que están pensando en ser aspirantes, que se va a juzgar más por lo que hagan, evidentemente, en postemporada, pero la regular sesión de Miami es, eh, insisto, es brillante. Muy brillante, ¿verdad? Porque además ha sido, yo creo que uno de los equipos más castigados por COVID, lesiones y joder, pues los Vincenzo, el Jurseven, sí, este que me sí, ha suspendido sí. El año pasado sí, yo creo que y, no, y de hecho, no llegó ni a jugar prácticamente. Y, claro, y de sí. hecho, Miami, luego lo igual lo hablamos, pero realmente tiene un equipo de pocos centímetros. Y ahí era pieza fundamental Markif Morris, que lleva cinco meses sin jugar. No sabemos exactamente por qué. La franquicia no, no ha explicitado qué es lo que sucede. Desde, Entonces, de, de, desde el choque con Jockey, test, ¿no? Eso Más es. Menos. No sabemos si le dejó sin, sin cervicales o es que se fue a la mala vida de los Morris. No, no lo sabemos. Ahí hay un vacío. Pero realmente ese, esa baja, y que realmente también no la di porque está cerca de volver, pero no ha aparecido hasta ahora. Eh, nos hacen pensar que Miami puede llegar a tener un poquito más de margen de lo que es el techo, no tanto en regular season, pero sí en post temporada Y ya os digo, realmente no, ha no han salido las cosas tan bien como se podía imaginar a principio de temporada. No obstante, eh, a nivel competitivo, Miami ha, ha demostrado un nivel altísimo cada noche, contrario a lo que todo el mundo pensaba: que es que iba a ser un equipo de stores más al tran, -tran durante la temporada. Sí, yo la verdad es que no pensaba en ellos como en la posición que están ahora. Sí que entre, yo lo vi entre los cuatro primeros, mejor tercero o cuarto con Filadelfia por ahí y tal. Pero joder, me, me han sorprendido mucho. Y sobre todo en la forma, porque de hecho, justo estamos grabando el día después de la derrota con Milwaukee Bucks, ¿no? Pero Miami ahora mismo no recuerdo de memoria qué récord tiene contra los equipos top de la liga, pero era algo como un 13-3 o una cosa así, una cosa, o sea, realmente importante. Ayer pierde con Milwaukee, todo el mundo se ha quedado muy dolido por la forma en la que se hace, porque estábamos justo hablando que a falta de cinco minutos ganaba Miami de 14 y deja perder esa renta de la manera que lo hace. Pero realmente ayer también en la derrota deja claro que no solamente puede mirar de tú a tú a Milwaukee Bucks, sino que fue superior teniendo en cuenta que Miami no contaba con Kyle Lowry y insisto queda ahí la incógnita de qué es lo que pueden aportar Oladipo y Marquis Morris. Es cierto que Milwaukee también tiene alguna baja, pero me parece que más allá del resultado las sensaciones dejaron de que Miami era mejor equipo que Milwaukee. Creo que eso, esos, esos puntos eran los que quizá no se esperaban. Se puede esperar que Miami eche carra, casta, pero no, no se esperaba que fuese a ser tan buen equipo, incluso de mirar de tú a tú a los mejores de la liga o tener un récord tan positivo contra ellos. Ahora que has hablado de la falta de centímetros del equipo, ¿cómo pensáis parar a, a, a equipos como Filadelfia, que tiene cinco puro, como en Bit? ¿Cómo crees que lo parará puestra? Pues esa es la gran incógnita. Yo. Ese es un poco lo que nos queda sobre todo, porque ayer también veía un poco el partido y, y Milwaukee, por ejemplo, sin ir a Envid, que es ya otro nivel, también plantea esos quintetos con gente como Antetokounmpo y otro grande, ¿no? En este caso Ibaka o algún otro jugador. Si está Brook López, Brook López. Brook López. Y realmente es la gran incógnita. ¿Cómo va a parar Miami a todo eso? Porque. Ahora mismo el cuatro titular es PJ Tucker, que si bien es un defensor élite, si no es el mejor defensor de la liga está cerca, pero realmente tiene una limitación de centímetros. A Deballo le pasa exactamente igual. Me imagino que Spoestra va a intentar una y otra vez hacer trampas, hacer zonas, hacer cosas que saquen al, al equipo de la, de la zona, que sea a permitir tiros liberados de tres, que es lo que lleva haciendo toda la temporada. Creo que Miami es el equipo que más tiros de tres permite de toda la NBA. Y creo que más o menos va a seguir un poco ese perfil. Realmente por eso también es sensible la baja de Marquise Morris porque no tenemos un 4 que pueda llegar a, a cubrir nada. Estamos jugando con Caleb Martin de 4, a veces con Jimmy Butler y eso es una gran incógnita. Con Envid, yo creo que, insisto, creo que va a ser el tema de buscar, forzar a que, a que la zona castigue bastante ese tipo de planteamientos. También un 2 contra 1 seguramente contra James Harden y que suelte el balón. Y eh, ver si los secundarios de Filadelfia son capaces de hacer cosas y si Doc Rivers en este caso es capaz de, de plantear algo porque ahí creo que tiene bastante ventaja Miami. Yo creo que va un poco por ahí, no va tanto en un emparejamiento individual de que Pille y Take y Adebayo, que evidentemente van a estar a un nivel defensivo muy alto, vayan a hacer una súper actuación defensiva, sino que va a ser, pues como suele ser todo en Miami, una cosa mucho más de esfuerzo coral y, y de planteamiento de ajedrez de Spolstra. Sí, no, algo parecido a lo que vimos en, en la burbuja, ¿no? Con, contra, Exacto. contra Milwaukee, ¿no? Con la no, y sala hecho, zona. Y de hecho, evidentemente, eran, concretamente hablando de los Sixers, evidentemente eran unos Sixers muy diferentes y han sido, ¿no? por la Porque no han contado con Ben Simmons y tal. Pero realmente Miami se le ha dado bastante bien en Filadelfia estos últimos años. Eh, sobre desde todo la vivió, zona. Y sobre todo teniendo en cuenta que está Doc Rivers de entrenador. Entonces, <laughs> eh, desde el feudo que había con Jimmy Butler. Ya lo digo, Miami no es un equipo el que se le haya dado mal. Evidentemente, ahora mismo no es un equipo que te quieres cruzar, sobre todo por la incógnita de lo que pueden ser. Pero bueno, es un, es un buen test, la verdad. Y lo vamos a ver este sábado, por cierto. A ver qué es lo que planteas por extra para, para la NBA. Bueno, yo ahora dejo a Ángel porque te, te manda una pullita, Javi, a ti, Ángel, de, de Dos Rivers. Así que yo me, yo me voy a callar. Yo, Dos <laughs> Rivers. Bueno, siempre digo que me parece un buen entrenador de digamos, de lunes a viernes, pero el domingo cuando está el partido, pues le cuesta mucho, no tiene cintura ni, ni, ni ante cualquier circunstancia adversa del partido. O le pone, joder, yo, Filadelfia sufre muchísimo cuando le pone una zonita, dos, tres, están... Sí, y que, y que realmente básica. a nivel de playoff, eh, tanto con Filadelfia como por ejemplo con Brooklyn o algún otro que tenga quizá un entrenador un poco menos probado, realmente es puestra. Sí. Es, un, es uno de esos entrenadores puñeteros que sacan lo peor del otro entrenador, que hace que todo, todo el impacto mediático caiga en que el otro entrenador no es capaz de salir de ahí. Y lo hemos visto con entrenadores tan buenos como Brad Stevens, por ejemplo, que hasta entonces tenía una reputación casi intachable. Y yo creo que si tenemos que hablar de eso, evidentemente la superioridad de Miami está en el banquillo. Y ya que hablamos de eso, del banquillo. En el, en el último playoff contra los Bucks que os barren, eh, ¿no te pareció que estuvo un poco mal Spoelstra? Sí, sí, realmente fue la, la peor temporada que he visto de Spoelstra, yo creo. Pero es que realmente eh, creo que de hecho esta temporada demuestra que la pasada para Miami fue realmente especial, especial en el sentido negativo. Creo que eh, se vio también con Lakers, quizá de otra manera, pero bueno, todos los equipos que llegaron largo en la burbuja tuvieron muy, muy poquito descanso. O sea, realmente, no sé si recordáis, pero creo que fue casi acabada la burbuja cuando la NBA anuncia, o incluso después ya acabada la temporada, cuando la NBA anuncia que la temporada siguiente, en vez de empezar en enero o febrero, empezaría en diciembre. Sí. Quiero decir, hay otros equipos que quizá podían planificarse o que venían jugadores ya, pues eso, haciendo workouts, haciendo cosas. Pero claro, para Miami fueron como dos semanas de vacaciones, una cosa así, porque ya te tienes que poner en el chip de la siguiente temporada. Uh -huh. Y eso, a nivel de equipos de élite, a nivel de jugadores, o sea, lo vemos, por ejemplo, en, en otro tema, ¿no? Pero, por ejemplo, en Fórmula 1, cualquier décima es relevante. Pues en deporte de élite, en baloncesto, yo creo que también. Y Miami ya empezó entre eso, las bajas con el COVID y tal. Empezó, pues, como ha estado Atlanta este año, décimo uh -huh. cuarto una cosa así, mucho tiempo. Y quieras que no, el factor mental también, yo creo que le pesó mucho a Miami, que por mucho que hubiese calidad, yo creo que una y otra vez esas críticas, esa sensación de que no eran de las expectativas que había que demostrar, creo que se le hizo muy, muy pesado a la plantilla, creo que desgastó totalmente la química y bueno, pues murieron en la orilla de todo lo que podían haber llegado a hacer, yo creo que en, con todas las dificultades que tuvieron ese año y de muy mala manera, de manera muy triste, pero también creo que eso es lo que... Le ha dado el fuego definitivo tanto a los jugadores como a la gerencia para apostar todo en verano y decir: se acabaron las medias tintas, ya dejamos ir a Crowder por ese sueño de si venía ante Tocumpo o algún otro jugador. Y mira, metemos aquí la pasta todo, ponemos aquí todo el dinero que haga falta por traer a Lauri, por darle lo que haga falta a Butler, tal, tal, por y Tucker, por ejemplo, y apostarlo todo ya porque no nos vale con lo que tenemos. Sí, además es una apuesta de, de corto plazista también. Sí, sí, no, cortoplacista total. O sea, quiero decir, sí, si uno Miami, dos años, porque Si Miami, por ejemplo. Sí, sí. De hecho, si Miami, por ejemplo, esta temporada mmm, tiene un mal emparejamiento en primera ronda, pongamos que le toca a Brooklyn Nets, eh, ese, ese equipo funciona a tope y elimina a Miami en primera ronda, va a ser un desastre. Quiero decir, realmente ahora mismo estamos hablando de manera muy positiva de Miami, pero es de estos eh, proyectos también un poco con, con el reloj, ¿no? Con el cronómetro sonando, ¿no? Es de decir, uh -huh. si realmente no salen bien las cosas. Queda muy poco margen de maniobra en este equipo porque tiene prácticamente toda la masa salarial comprometida, casi en cinco jugadores. Y hay que renovar a Giro y tal. O sea que realmente hay muy, muy poco margen de mejora y Miami va a morir con esto en los, en los siguientes dos, tres años. Sí, sí, sí. Es que es lo que estás diciendo es un equipo veterano y es para ganar sí o sí en uno o dos años. Es que es lo que están haciendo los equipos veteranos que quieren el título lo que tienen que hacer. Sí, sí. Bueno, de hecho, eh... Lauri la que tiene ya 35 años cobra 30 millones al año uh -huh. y tiene firmados otros dos más aparte de este. Eh, Jimmy Butler ha firmado 45-50 millones cuando tenga 38 años y el único quizá joven de, de esos que ha firmado este año, que es Duncan Robinson, está saliendo fatal. O sea, el Robinson está teniendo una temporada para olvidar. Por lo tanto, no va a haber mercado. Es decir, si Miami, o sea, si puede tener un mercado ahora porque las cosas van bien, si realmente te va mal, evidentemente el mercado de tus jugadores es prácticamente nulo y le va a pasar un poco de ahogarse financieramente. Por lo tanto, no me quiero poner pesimista, pero Miami se lo juega todo. O sea, realmente, a pesar de que, la, de que los medios en general no hablen de ellos... Con esa ambición tan grande como se le exige a Brooklyn, por ejemplo, Miami también es anillo, finales, algo así grande o realmente mmm, un poco fracaso. Y cuando fichasteis a Lowry por tres años y se pastizal y tal, ¿te, te, ¿te puso el fichaje o dijiste qué barbaridad lo que han hecho esto? Yo, yo fui de los de qué barbaridad, ¿eh? y a mí me ha caído la boca. Yo, sí. o sea, yo, yo también. Claro, porque además. Esto es un sesgo que tenemos un poco, pero estaba bastante cantado lo de que Laura iba a ir a Miami desde hace meses, ¿no? Casi llega en el mercado de invierno, en el trade Deadline, y, y ahí, bueno, al final se hizo lo de la DIPO, porque parece ser que pedía bastante Toronto y tal. Finalmente Miami además más o menos dio lo que pedía Toronto, o sea que no, 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 no entendí muy bien. Pero claro, nos habían puesto los dientes tan largos, eh, Padre y compañía, con eso de ir a por una... Por una gran ballena que le llaman ellos, ¿no? de ir a por un Antetocumpo, por un Kawaii, algo que uh. realmente te, te cambia el rumbo de la franquicia. Que cuando viene un Kai Lauri que venía de perderse muchos partidos en Toronto, de un proyecto que parece un poco en reconstrucción, tan mayor, y que encima no te lo traes por un contrato interesante de 22 millones, una cosa así, que podía ser lo que estaba sonando más o menos, sino que te lo traes, entre comillas, sobrepagado, porque al final, con la edad que tiene, es sobrepagar, pues no fue, en mi caso, como o sea sí que sí que pensaba va a encajar muy bien, lo pienso que tal, pero claro, en las expectativas que tenías de no de ir de underdog, sino de ir de de machaca total, pues no no estaba en ese sentido. Ahora, evidentemente, como digo, encajar encajado como un guante, realmente creo que es lo que este equipo necesitaba y es que está rindiendo muy por encima de lo que yo creo que todo el mundo esperaba. Para mí casi me atrevo a decir que a nivel de generación de juego Quitando a Chris Paul no hay ningún otro en la NBA. De generación de juego. No digo de anotación, pero de generación de, generación de juego casi me parece un Chris Paul B. Mira lo que dice aquí Tronker 71. Lowry es lo merece. Es campeón de NBA. Para mí, mejor que, que Chris Paul. O sea, tú ya has dicho tanto, que... yo, yo tanto no llego. O sea, realmente. Me parece que la temporada de Lowry es impresionante, ¿eh? de verdad. De quitarse el sombrero, empezó un poco irregular en el tiro. Pero es una gozada verle jugar, ¿eh? O sea, realmente es es un jugador que es inteligente a más no poder el tema de ser campeón de la NBA pues es interesante yo ahí soy un poquito más eh, porque hay jugadores que quizá merecerían ser campeones de la NBA pero no estaban en determinado proyecto y otros que igual no tienen tanto techo pero estaban en un proyecto tal pero pero sí realmente creo que lauri sobre todo lo que le trae a este equipo es menos pruebas creo que después del año de la burbuja Miami se quedó en un punto de indecisión entre la gente veterana tipo Jimmy Butler, Dragic, todo eso que tenía, eh, Jay Crowder incluso, o ese núcleo joven que de repente había salido con Kendrick Nunn, con Giro, con Duncan Robinson, esa indeterminación acabó destrozando un poco ese equipo que había sido finalista de la NBA y creo que el hecho de traer gente así mucho más probada y de decir venga todo a gente ya veterana como él, como Marquise Morris, como Desmond, todo ese tipo de cosas son lo que hacen de este equipo un bloque tan sólido. Bueno, Y del resto de fichajes que, que, que ha hecho así destacados, como PJ Tucker o Markin Morris. Bueno, Markin Morris no ha jugado mucho, pero ¿qué, qué, ¿cómo los estás viendo? Sobre todo a PJ que es el que yo creo que has dicho que es de los mejores defensores de la NBA. Para mí, PJ Tucker hace un clinic tras otro. Eh, realmente está a un nivel que creo que tampoco esperaba mucha gente, más allá de, del nivel tan grande exhibido el año pasado en Milwaukee Bucks, en el anillo. O sea, realmente fue capital. Creo que está jugando mucho mejor este año, incluso. ¿eh? O sea, a nivel defensivo está en todas partes. Realmente no tiene nada que demostrar. O sea, no. Ese PJ Tucker de la última temporada, de, de la última parte esa de Houston, pues fue un poco sinvergüenza. Es decir, no le apetecía jugar y ya está, porque realmente lo que demostró después en Milwaukee y este año en Miami, no solo en defensa, sino también en la parte ofensiva. O sea, realmente PJ Tucker ayuda muchísimo en la elaboración de, del juego de Miami y en abrir mucho. Ese tiro de tres, a mí me recuerda mucho a Shane Batier en ese sentido. Y, y realmente la, la temporada de Piggy Tucker, eh, hace no mucho hicimos las notas en, en el calor de Miami, yo le di un 10. O sea, me parece que está muy por encima de lo que incluso yo mismo, que a mí me encantaba desde el principio, podía esperar. Y creo que ahí estuvo el anillo de Milwaukee, en, en, en apostarlo todo por un jugador que realmente te subía el nivel. Y creo que Miami tenía que haberlo dado, no quiso hacerlo por no comprometer rondas el año pasado, pero, pero este año sí. Y mientras sigan este nivel, creo que incluso con todo lo que se le está alabando, incluso te diría que está infravalorado en lo que puede aportar una serie de playoffs para parar al, al jugador referencia de otro equipo. O sea, ¿te crees que fue un fichaje barato? Porque estoy mirando que fichó por 7, no, 14 por dos temporadas. Sí, siete, siete y medio creo que son, dos, o sea, cada año. ¿Dos años? Sí, sí. A ver, barato para lo que está dando, sin duda. Realmente, pues eso es otra apuesta de estas de quitárselo sobre todo a Milwaukee y reforzarte tú en esa posición de cuatro que tanto daño nos hizo el año pasado, que estuvimos jugando con Kelly Onig porque no teníamos otro. O sea, no, no funcionó Harkless, hubo mucha gente que estuvo y no, no funcionó. Pero bueno, realmente creo que es eh, un contrato estupendo. Creo que este año ya, ya lo ha amortizado y el año que viene, incluso si hubiese un declive siendo... Eh, siendo expiring siempre hay una posibilidad ahí de moverlo, que no creo que pase pero creo que a nivel de contrato es, es un contrato estupendo y más que justo ¿Crees que pero se le... fichó eh, eh... perdona, que sigo con sí, sí, ¿Crees, que fich... ah, ¿Crees que se fichó a PJ Tucker eh, por un presumible enfrentamiento contra Kevin Durant en playoff? Yo creo que se le fichó mucho más por quitárselo a Milwaukee eh, creo que va más desde ahí porque, porque realmente Miami está sobrado de defensores. O sea, quiero decir, quizá no de la talla de PJ Tucker, pero muy cerca. O sea, De Bayo ha estado en las conversaciones de Defensive Player of the Year varios años. Y realmente creo que Adebayo puede defender prácticamente a cualquier jugador. Quizá lo que más le cuesta a Adebayo evidentemente, es un envid, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Por tema de centímetros y altura. Pero yo creo que a nivel de altura, de velocidad y de versatilidad, Adebayo va perfecto para defender a Kevin Durant. Ahora, meter otro perro de presa es un poco lo mismo que le pasaba a Milwaukee. Milwaukee también tenía varios defensores de élite. Pero es que meter otro más te hace, te garantiza que no hay switch posible, que realmente va, va a estar molestado a veces por uno, a veces por otro. Y de manera muy diferente, ¿no? Porque, bueno, pues no todo el mundo defiende igual. No, insisto, no creo que sea tanto por Kevin Durant como por debilitar a los Bucks y por reforzarte tú en una posición que Miami, insisto, estaba... El año pasado estuvo mal planificada. Eh, que luego el defensor del año se lo llevará a Gobert, como siempre, pero <laughs> hay unos cuantos... Bueno, este, defensores este año no creo que Adebayo esté teniendo un año de defensive player of the year, la verdad. O sea, se ha perdido muchos partidos. Pero aparte de eso, y yo en parte me alegro porque creo que es mucho, ese tipo de cosas hacen más ruido que realidad. El hecho de estar tanto pensando en Defensive players of the Year. Aquí lo que importa es ganar. Y eso es lo que ha demostrado la cultura de Miami, que es eh, competir y el resultado final. El tema de, de los highlights defensivos está muy bien. Pero realmente creo que Adebayo, a nivel de uno contra uno, para mí, si no es el mejor defensor de la liga, está ahí. ahí. O sea, realmente el mismatch es imposible. Puede defender... Perfectamente a gente como Stephen Curry, Kyrie Irving, que a día de hoy es como súper importante toda esa polivalencia. Pero realmente creo que, que, sobre todo más a nivel posicional de ayudas, va a ser mucho más importante, sobre todo por lo que estábamos comentando de defender a gente más tipo en vital tal, el tema de, de saber mucho más colocarse a nivel posicional y estar atento. Y yo, y yo en ese sentido me alegro, me alegro de que no se hable tanto del Defensive Player of the Year de Adebayo, porque creo que Adeballo tiene una personalidad un poco más voluble. Así como vemos a Jimmy Butler con esa mentalidad de perro de presa, yo creo que a de Bayo sí que se le ve mucho más influenciable por lo que dice la gente. Eh, y yo qué sé, y los halagos, por ejemplo, haber ganado la medalla de oro, la ganó con Estados Unidos y el día siguiente ya la llevaba presumiendo. no un po Me parece que es más frágil y creo que hay que centrarse un poco. Y yo en ese sentido incluso te diría que me Bayo. Y Lori también es un gran defensor. Sí, sí. O sea, es que Miami a nivel defensivo. Sí, sí. Eh, el único problema que tiene es que tiene que jugar con un jugador como Duncan Robinson o como Tyler Hero, que realmente son malos jugadores defensivos. Siguen siendo. O sea, ha mejorado. Tyler Hero ha mejorado mucho, pero evidentemente al más alto nivel es el eslabón más débil con mucha diferencia y eso en los partidos se nota. Y Duncan igual. Pero bueno, estando rodeado de sí, sí. buenos defensores, siempre tapas un poquito sus carencias. A mí la verdad es que Miami me parece un equipo muy confeccionado para los playoffs, con muy buenos defensores y muchos jugadores veteranos que ya curtidos en mil batallas. Y va a ser uno de los equipos complicados en playoffs. Y a ver, que, a ver cómo vuelve Oladipo a nivel defensivo también. Porque es que, yo es lo que os estaba diciendo, creo que el quinteto inicial de Miami, que es Lauri, eh, Jimmy Butler, Duncan Robinson, PJ Tucker de Bayo, si, si le sumas Oladipo, Marquis Morris, Girro, y Dedmon, no se me ocurren muchos equipos con ocho jugadores tan potentes. Quizá una estrella mayor, todo ese tipo de cosas así, pero esa rotación corta, tan fuerte y tan consolidada de jugadores que realmente sabes lo que te van a dar y todas esas vertientes posibles que le dan a Expo, y lo difícil que se lo ha puesto este año Caleb Martin, Gabe Vincent y Struss uh, para, para ver a quién descarta, porque no va a haber minutos para todos. Uf, yo tantas armas en manos de espuestra, realmente tengo, tengo mucha fe, pero también mucha presión en Expo este año. O sea, porque realmente creo que, a diferencia de otros años que no tenía quizá tanta artillería, este año ah, se ha demostrado que tiene muchas, muchas variantes ahí. Y, y creo, conociéndole, que, que va a intentar volver bastante locos a los rivales. Ya lo vimos en la burbuja, que jugaba con Kelly Olínic abierto y. Gente que igual al principio antes de la burbuja no esperabas de él y esa fue una de las claves para derrotar a Milwaukee. No sé, yo creo que va a haber muchas sorpresitas. Y de los y, y hablando un poquito de los de, de los jugadores que se han ido esta, esta, este verano tipo Iguadala, Nan, Ariza, ¿cuál echas de menos? ¿Cuál crees que tendría pues, encaje en este equipo? Pues yo, yo me tengo que dar un palo a mí mismo, porque cuando, cuando estábamos en la offseason, como os digo, yo tenía esas expectativas y, y el ver la offseason de los Lakers decía, joder, se han llevado a todos estos jugadores que han rendido bien en Miami, porque Kendrick Nunn rindió muy bien en Miami. Ariza también tuvo una. La parte que estuvo en Miami estuvo muy bien, quitando que fue muy superado en playoff, como todo el equipo. Y ver que se iban, Ariza por un mínimo, Kendrick Nunn por 5 millones tal, digo, joder, madre mía. Y. El tiempo ha demostrado que tenía razón la gerencia en todo. O sea, no hay ningún jugador que haya jugado mejor o que realmente haya mejorado lo que hay hoy. Eh, Dragic estaba ya fatal. Yo no sé si es que la Fastitis plantar que tuvo en, en las finales de la NBA le ha dejado ya prácticamente sin nada en el tanque. Pero Kendrick Nahn no ha jugado en toda la temporada. Ariza prácticamente parece que no vale para la liga. O sea, echar de menos. Olímpic quizá en ese momento, pero realmente lo que hay es. O sea, Evidentemente, PJ que es muchísimo mejor. Y en principio, Marquis Morris, cuando esté, te da un perfil relativamente similar, teniendo en cuenta que Olinick también, pues bueno, a nivel defensivo tampoco era gran cosa. Por lo tanto, tengo que darle la razón a la franquicia. No hay ningún jugador que haya ni siquiera jugado al nivel de la temporada pasada. el de, Yelisha, de Warriors. <laughs> Joder. Bueno, Bielicha sí es que ha jugado mejor, la verdad. Evidentemente, también era difícil hacer lo peor que lo que hizo en Miami. Pues no le sacaban, ¿no? Tampoco. No les sacaban. No, yo en ese sentido también fui muy crítico. Creo por eso digo que el año pasado realmente es Me pareció que no estuvo muy acertado porque uh -huh. la gestión del banquillo también fue un poco ahí arriba abajo. Y Bielicha, pero evidentemente incluso el mejor Bielicha no es mejor que lo que tiene Miami hoy en día. Así lo pienso. Venga, Ángel, dale. Vamos a hacer una simulación de la clasificación. Eh, bueno, creo que tenemos claro que va a quedar primero o segundo, ¿no? Como máximo. Entonces. Bueno, veremos, eh. Veremos. Quiero decir, ahora mismo, después de la derrota de Milwaukee y hoy jugando en back to back contra los Nets, que vuelve Durant, jugando ya. contra vosotros los Sixers en sábado, jugando contra los Suns en nada. Nos quedan, de hecho, para. De aquí al final de temporada nos quedan dos partidos con Brooklyn y dos con Filadelfia. No me parece que esté tan claro el hecho de que Miami vaya, porque está todo el este muy apretado. A día de hoy está solamente a partido y medio de Chicago, a dos, creo que de Filadelfia, a tres de Milwaukee. Eh, va a haber que apretarse bastante. Yo no lo doy tan por hecho, eh, el primer y segundo puesto. Pero si queréis para la simulación, lo damos por hecho. No, ¿verdad? no, yo lo que tú digas. <laughs> no, a ver. o sea. Yo veo, estoy, he entrado en, en la página esta para ver los calendarios y el 19 de complicado, Miami. Filadelfia al 11, Chicago el sí, tercero. Quizás no, no es tanto por y... el complicado, sino porque ah. directa juegas contra tus rivales directos. Ya, pero también pueden perder ellos. Quiero decir. Pero bueno, hoy, por ejemplo, para mí tiene muy mala pinta. Porque viniendo de la derrota en back to back con desplazamiento. Brooklyn recuperando a Kevin Durant, ya te deja prácticamente empatado a récord con Philly, que si te gana el sábado te iguala. No sé, o sea, quiero decir, yo no lo veo... Sí. O sea, ojalá que Miami ojalá quede que primero o segundo. Pero la verdad es que los, los rivales que tiene justo ahora son directos, directos. Y, y parece que están cogiendo racha y que van a mejorar. A ver, yo el tema de Brooklyn esta noche... A ver. Sí, bien, vale, vuelve Durán, pero vamos, en el tapajo a Irving, una panda de jubilados, o sea, no. Javi, Javi, está, está, está Ángel más, más optimista que tú, ¿eh? Esto, esto es preocupante. Bueno, yo, yo, tengo, fe, yo tengo fama de pesimista, pero bueno, quiero decir, lo digo más por calendario, no tanto por el potencial. O sea, yo confío 100% en Miami contra Brooklyn y contra cualquiera. Lo que pasa es que por calendario, viniendo esa derrota, tal, no sé, o sea, yo, decir, es el sí. peor escenario que podrías tener. Pero, si una cosa demuestra Miami esta temporada es que es un equipo muy fiable. Sí, sí. No, no, sí. Tampoco me sorprende. Bueno, pero eso está primero. Si es que... sí, sí. Exacto. Sí, sí. Por eso digo. Y cuando pierde, pierde de poco. Compite los partidos. Así que es un equipo muy, muy sólido, a mí sí, me parece. Sí. ¿no? Por eso te digo, primero segundo, pues yo qué sé. Pues, pues al final te vamos a sí, sí. poner en adelantar los Bucks o Filadelfia o bueno. Con lo cual, en primera ronda. Eh, yo creo que Brooklyn llegará al sexto puesto. Es una de las cuestiones. Son cuatro partidos y medio lo que tiene ahora mismo. Con Certis. Bueno, a ver, con, con que Brooklyn gane el Play In, ya si quedas primero, no te lo cruzas. Te toca sí quedan, un, un eh, Toronto, bueno, alguna cosa así. Toronto, Charlotte. Los Atlanta, dos primeros Los dos primeros que he clasificado juegan con los del Play-in. Eso es. Con lo cual, mm. hay, de momento hay por bastantes probabilidades que al que, que quede a Miami le toque Brooklyn. Sí, sí, sí. Primera ronda. Y evidentemente es una primera ronda muy diferente. O sea, está ante, ahora mismo estaría entre Brooklyn y Toronto. Y evidentemente, por, por qué aspiraciones tiene cada franquicia, eh, es una película u otra totalmente diferente. Evidentemente pero, es el rival a evitar de primeras, pero bueno, si también te digo, si realmente, o sea, me parece uno de esos proyectos. Que si realmente se lo dejan todo para playoff y les pillas en primera ronda aún sin hacer y sin automatismos y sin de todo, yo creo que Miami es posiblemente el rival que menos quieren ver en primera ronda a ellos. Porque es, un, es justo lo contrario: es un equipo totalmente hecho, con un gran entrenador, con muchas vertientes que juegan casi de memoria, con muchos defensores para sus individualidades. Yo creo que. que que es más Brooklyn quien no nos quiere ver en primera ronda que nosotros. Hombre, si os dejáis ganar hoy, a lo mejor llegan al sexto puesto. <laughs> bueno, Boston también hacer, viene ¿no? muy bien. ¿eh? Yo el otro día hablándolo, evidentemente Brooklyn me asusta más, pero de esos rivales como de segundo nivel, vamos a decir, Boston era el que menos quería ver, porque los, los partidos que hemos jugado esta temporada nos ha ganado y con bastante autoridad desde la defensa y no sé. Me parece que es uno de esos escenarios eh, trampa, de que parece que tú eres muy superior por la dinámica que han arrastrado ellos toda la temporada, pero que también nos tienen muchas ganas, eh, por lo que pasó en la burbuja y tal. No sé, tampoco. Es un rival que tampoco me gustaría tener. Evidentemente, ojalá Miami pueda ser primero y le pueda tocar ese perdedor del play in, que en principio parece que sería un Toronto, un Charlotte, incluso un Atlanta. Sí. sí. Tiene pinta que sea. Porque, claro, en un enfrentamiento. Según esta clasificación ahora: Toronto, eh, Brooklyn. En teoría no debe haber color. Y que Brooklyn corte, eh, recorte 4,5 partidos a Boston en 20. Ah, muy difícil. Está difícil, sí. Está difícil. Está difícil. Sí, sí. Es que ahora mismo queda primero. Bueno, eh, seguramente sería el segundo el que le tocaría Brooklyn, ¿no? Igualmente, a ver, la mentalidad de Miami es y debe ser el, el irá por quien toque. El año pasado, precisamente, justo eso es lo que en parte mató a este equipo. El tema de a ver quién nos toca, porque íbamos un poco justitos, teníamos el papel justo contrario, y al final nos tocó el peor rival, que fue Milwaukee Bucks, que fue tercero, y nos barrió. Entonces, yo creo que Miami este año tiene que ir un poco a su propia agenda. Yo creo que ellos ya saben. Que al 100% creo que confían totalmente en sus posibilidades. Por lo tanto, más tarde o más temprano te los vas a tener que cruzar. O sea, Miami tiene el objetivo del anillo, y por lo tanto, ojalá que no, pero si te toca en primera ronda Filadelfia, o te to Bueno, Filadelfia no va a poder ser, pero eso, un Brooklyn, un Boston o lo que sea, y en segunda ronda el otro, mmm, adelante. Quiero decir. El, el camino en la burbuja tampoco fue precisamente fácil, y una y otra vez fue subiendo el nivel, y es lo que va a tener que tocar este año también. Porque de este. Caminos fáciles no va a haber por mucho que tengas una primera ronda sencilla. No, hombre, es que si tienes una primera ronda sencilla, por ponerte un ejemplo, que, que Raptors gana a Brooklyn en el Play In, es que a lo mejor te toca Milwaukee, ¿no? En segunda ronda. Claro. Ahora pero bueno, que, que el que toque. Quiero decir, no. A día de hoy no nos, a nosotros no nos asusta ninguno. O al menos a mí. Yo creo que es, es más o menos. Sea, yo, yo, creo, yo creo que en general tampoco al al, bueno, al fan de Miami no lo sé, pero yo creo que a la franquicia no le asusta a día de hoy ninguno. Creo que nosotros hemos demostrado que más o sea, realmente el estar primeros es mucho más eh, en función de la rotación larga. Pero cuando al principio de la temporada, cuando estaban todos sanos y realmente Miami pudo jugar, tuvo también un principio de temporada con un calendario bastante duro. Y estaban todos bien y fuimos ganando uno tras uno. Si es que digo, eh, Miami tiene como un récord de 13-3 o una cosa así o 13-2 contra equipos de estos top de la liga. Por lo tanto, a mí miedo no me da ninguno. Preferencias evidentemente tengo, pero yo confío 100% en este equipo y, y me preocupa más nuestra propia dinámica que la del rival. y ¿Cómo pones el orden de rivales en el este que más miedo te dan? ¿O respeto, eh, porque hemos dicho que miedo ni Sí, Respeto, respeto. respeto bueno. Sí, es difícil, porque el este está muy puedo complicado. hacer, <laughs> claro, puedo, más que nada porque puedo hacer como dos rankings, un ranking basado en realidades, es decir, en el hoy, y otro en potenciales, ¿no? Plan, uh -huh. en potenciales yo creo que tanto Brooklyn como Sixers están a otro nivel, ¿no? O sea, realmente si todo eso sale increíblemente bien, para mí están por encima. Me cuesta dejar fuera Milwaukee, pero yo he sido muy defensor de Milwaukee toda la temporada, pero realmente veo que ahí falta algo. Hay algo que no hace clic del todo. No sé no, no están consiguiendo suplir... Creo que se habla mucho de Brook López, que evidentemente es fundamental, pero hay algo más. El año pasado también pasaba con Miami, ¿no? de Es que les falta no sé quién. Algo más uh, para que, ¿sabes? No sé. Yo creo que hay, y por lo tanto, en ese hipotético techo... Ahora mismo les pongo por encima de que en Brooklyn funcione todo. Veamos al mejor Durant, a Simmons encajando como un guante, a Irving también. Y a Filadelfia lo mismo, ¿no? A Embiid en modo MVP, a Harden también. Y a Maxi como está. Yo creo que esos serían los, los que más miedo o más respeto me pueden dar en cuanto a potencial. Y siguiendo de ahí sería Milwaukee. Y luego ya en otro escalón. Yo creo que pongo a Boston por encima de Cleveland. No porque crea que son mejor equipo, pero sí por el punto del proyecto y por, por la exigencia que van a tener. Yo creo que Cleveland eh, es de ese tipo de equipos, a pesar de que por centímetros mmm, me da mucho miedo, la verdad, porque justo hemos hablado de que Miami tiene ese talón de Aquiles, pero creo que es justo esa pequeña pelea de, de chavales contra veteranos, en la que Miami, pues a una serie de siete partidos, creo que impondría bastante más su ley. Y no sé si me dejo alguno, la verdad. Chicago. Que... Ah, Chicago es verdad. A Chicago también le, dejo, también le dejo un poco en ese nivel. Soy de los que lo respeta mucho, pero evidentemente lo mismo, por punto de proyecto y porque realmente hay cosas que no encajan del todo, como busevich que no está sacando el mejor busevich que hemos visto. Incluso Zaclavin, teniendo en cuenta que está teniendo una buena temporada, no está teniendo esa super temporada como está teniendo de Rose Creo que ahí hay mucha dependencia de Demar. Y creo que comparado con estos grandes bloques del Este, y de hecho se está viendo que no tienen un gran récord contra los mejores equipos. El otro día les dimos una paliza, pero vamos, de, de principio a fin. Y creo que es el equipo como conjunto, como bloque menos sólido de todos esos. Sí, yo, yo también. Yo veo esos cuatro un escalón por encima. Y la salsa no, no, va es por, a... no es por hacer de menos, eh, a Chicago. Es más que nada no, por eso. No, no. le falta. Estamos hablando de, de la élite élite, sin más. Y... Está aquí. Sí. No, no, iba a comentar lo que dice Brasilito de Nares, que quiero un circe eh, Next en primera ronda. Que son los más difíciles que veo, que ve para, para Hit. Los quiero en primera ronda. Pues sí. yo no sé si en primera o no, pero sí que me, me molaría ver a, a Simón contra Filadelfia. O Sería muy impresionante. Dicho. Eso se sí tiene, sí, sí. sí tiene que dar. Aunque fuera segunda ronda o tal, a mí me molaría verlo también. Sí, 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 sí. Al final esto es un espectáculo y hay que ver las cosas. Hombre, como... pero también, también es bastante posible. Realmente estáis muy cerquita del segundo puesto y justo estábamos comentando eso que si todo se da medianamente normal. Y pongamos que Sixers queda segundo. Lo más normal es que Brooklyn también gane el play-in, lo que le pondría séptimo y lo podemos tener en primera ronda bastante bastante más fácil de lo que parece. Y ojalá ver, que sea yo así. No yo, yo lo firmo a, también. No después llevarte a la contraria. <laughs> yo lo normal es que veo a los Sixers primero. <risa> <risa> Pero bueno, ya, ya sin bromas, bueno, puede quedar primero como puede quedar bajar al... Sí, sí. Postre. A ver, ahora mismo todo es una como, lotería, pero bueno, claro. yo también, evidentemente, como dice Braserito, yo también firmo ese, ese duelo. Bueno, Y, de, y Miami y con oeste? Toronto o con Charlotte. Y suponiendo que Miami llegue a la final, ¿qué no te gustaría encontrarte del oeste la final? Hombre, yo creo que por, por derecho a los Phoenix Suns. Quiero decir, realmente... Yo soy muy valedor de la regular season, le doy mucha importancia y, y es como debe ser. Quiero decir, Phoenix Suns me parece que ha demostrado ser ese conjunto y ese bloque que realmente arrasa a los, a los rivales en ya no solo esta regular season, sino que viene haciéndolo desde esa, desde esa racha que hizo en la burbuja, en la que hizo creo que un 8-0. Desde entonces Phoenix lleva unos récords impresionantes con Monty Williams ahí al mando. Igualmente, creo que Miami es también un equipo más hecho que Phoenix, si llegamos a, ese, a esas instancias. Siendo Phoenix posiblemente mejor, creo que Miami tiene un puntito de veteranía y unos defensores élite que, no sé, tampoco, que no me haría ser pesimista, pero evidentemente del oeste, teniendo en cuenta cómo está todo, yo creo que, que Phoenix, dudo con, dudo con el prime de los Warriors también, porque si estamos hablando de techos también de Nets y de Sixers, Creo que el techo de los Warriors, teniendo en cuenta toda la experiencia que tienen como campeones y como dinastía, ese, esos Stephen Curry, Lee Thompson y Draymond Green, junto con los grandes fichajes que han hecho y la gran... el gran desarrollo que ha hecho Steve Kerr, ahí está, ¿eh? No sé, no sé a quién respetar más. La verdad. Yo a Sanz los veo muy bien, pero muy bien. Yo también, sí, sí. Yo creo que en el el ganador del anillo va a estar entre sans y, y los 3-4 que hemos hablado del... De, sí, de sí. este. La incógnita de los Warriors con Green es lo único que me deja ahí. Y mi bracerito está, que le gustan las cosas calientes. Lleváis dos años seguidos con los Bucks, ¿no? En la burbuja lo ganasteis. cómodamente. Y el año pasado fue al revés, el revolcón. A mí no me importaría. O sea, realmente en primera ronda, pues evidentemente prefieres un rival más claro. fácil para, no para pasar. Para no castigar tanto al equipo, efectivamente. Pero yo también te digo que yo, no sé si porque ya llevo años viendo qué, pero yo como aficionado quiero los mejores partidos. ¿Sabes? O sea, yo por eso también me alegro de que Kevin Durant vaya a jugar hoy y todo eso. O sea, a mí los caminos fáciles no me gustan. A mí me gusta decir, guau, qué partidazo y estar encendido como aficionado. Y por lo tanto, creo que Miami-Milwaukee, mmm, o sea, ya por el morbo, esa serie sería espectacular porque sería ya completar la trilogía. Y también creo que, que yo soy especialmente optimista con el emparejamiento con Milwaukee. Creo que, que Miami tiene buenos defensores para Giannis y. A ver qué tal vuelve Oladipo, como digo, pero realmente creo que el partido de ayer fue una muestra de que Miami, vamos, no va a tener complejos en una, en una pelea de tú a tú con Milwaukee. De hecho, ya les hemos ganado varias veces esta temporada, así que me gustaría. O sea, no, no digo que no, prefiero, evidentemente, pasar la ronda fácil con Toronto y tal, porque nos los vamos a encontrar igual, ya sea ellos, sea a Sixers o sea a Nets, porque mi aspiración es hasta el final. Pero bueno, que si toca en primera ronda, como digo, yo miedo no tengo a ningún equipo. Hombre, lo que pasa es que, por ejemplo, en un partido como el de ayer de primer, de regular season, Spoestra no va a mostrar todas sus cartas. Entiendo yo que, que se reservará algo para, para playoffs si, en caso de que se sí. Curten, sí. No, no y, y que ayer, quiero decir, realmente se le ha dado quizá poco importancia, pero Jimmy Butler hace posiblemente el peor partido que le he visto en, desde que viste la camiseta de los Heat. Bueno, junto con la serie contra los Bucks también del año pasado. Sí. Acaba con seis puntos, solamente Jimmy Butler, 36 minutos sin anotar. Y creo que, que aún así Miami estuvo a nada de llevarse el partido holgadamente. O sea, yo de verdad que duele la derrota, pero yo salí muy, muy optimista, más allá del cabreo de decir, joder, vaya, vaya serie de, de cagadas con perdón que se hicieron al final. Pero bueno, es lo que digo, o sea, dar una clase como se dio ayer de, de ser un equipo superior a tu rival a domicilio, sin Lauri, no sé, con ese Butler. Miedo ninguno. Ganas, más bien. A ver, mira. Eh, eh, esta mañana me, me he ido a Las Vegas y he vuelto. Eh, la magia del internet. Y, y bueno, yo, yo creo que ya lo hemos llevamos hablando unas semanas y, y Gordon State es el máximo favorito para llevarse el título. ¿no? Sí, bueno, uh -huh. sí, sí, lo sabes. Y Miami, Miami aparece en sexta posición. Es el sexto favorito. ¿Qué, qué, 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 qué le dirías tú a, a, a convénceme para apostar a favor de Miami? ¿Qué, qué me dirías? Bueno, siempre nos, siempre nos tiran para abajo, o sea, tampoco... Y así, de, y así debe ser, quiero decir, realmente comparado con otras, eh, con otras franquicias, mmm, ellos tienen, en esta liga que están de caras y de rostros y de figuras, hay figuras mucho más potentes que la de Jimmy Butler, a nivel de confiar en ese superjugador. Pero es que Miami precisamente... Y mediáticamente hablando también. Sí, bueno, Jimmy Butler tiene muy buena prensa, ¿eh? o sea, eso tampoco me voy a quejar. Sí, es, sí, que es verdad que es más en cuanto a su personaje, carisma y personalidad que en cuanto a lo que se cree de él como jugador. Pero bueno, tampoco me voy a quejar desde ahí. La verdad es que precisamente desde ahí es de donde, si tuviese que convencerte a ti o a alguien nos esté escuchando, yo tiraría de ahí de que Miami es justo el, el paradigma contrario y es lo que demostró en la burbuja: que Miami no depende exclusivamente de un solo jugador. Creo que. Eh, Miami lo que ha demostrado durante estos últimos años, desde que Jimmy Butler llega a Miami, es que es un equipo plagado de armas y de jugadores muy diferentes que pueden aportar de, de maneras pues eh, que, que le dan muchas armas a Spoelstra para plantear partidos muy muy diferentes entre sí y yo creo que también llegado el momento, el propio Jimmy Butler demostró en aquellas finales en las que no estaba De Bayo, no estaba Dragic o sea, todo parecía apuntar a que iba a ser una rase, que si realmente tiene que subir el nivel, lo hará más allá de las finales, también le metió 40 puntos a Milwaukee cuando hacía falta. También metió esas canastas Clutch y todas esas jugadas para romper los partidos con Boston. O sea, realmente hay una estrella de esas, mmm, todas las estrellas de Miami, porque acá y a Lauri le pasa lo mismo, que se habla mucho su visión de juego, pero a nivel de estadísticas, de puntos, nunca sobresale tanto como otros jugadores en la liga. Pero realmente es que precisamente eso es Miami, que no es un jugador de 40, es que tienes, ya ha hecho Miami varias veces esto este año, cuatro jugadores que pueden pasar los 20 puntos, que pueden defender a casi cualquier jugador y, y realmente un día te sale uno, otro día te sale otro. Y a nivel de entrenador, para mí Miami tiene, si no es el mejor entrenador de la NBA, que no tiene aún ningún coach of the year. Eh, yo creo que el mejor, el mejor entrenador en playoff y en una serie sí que lo tiene. Así que si yo tuviese que convencerte desde ahí, te diría que para mí Miami tiene mejor equipo incluso que el que llegó a la, a la final en la burbuja, un equipo además mucho más consolidado, y, y bueno, y que, que el récord está ahí. Si es que ya te digo, si realmente no, no lo sé exactamente, pero creo que es un 13-3 o una cosa así contra los equipos tops de la liga. Creo que sí. si, si ese tipo de argumentos no le hacen a la gente respetar a Miami a día de hoy. No sé qué más deben hacer. A mí, más convencido, ¿eh? Más convencido. <laughs> yo y digo... te lo digo yo, que a mí me suelen decir pesimista. Pero realmente. <laughs> o sea, y creo que Miami, pues, no va a ganar ninguna serie fácil. Que realmente, como digo, hay estrellas más visibles. Hay proyectos que pueden tener un techo altísimo como Brooklyn. Pero que Miami. Es ese equipo puñetero, pero más porque la gente dice eso de puñetero, pero me suena muy como a condescendencia, ¿sabes? Como es puñetero, pero nadie les cree. Un poco como lo de Jimmy Butler, ¿no? Es, es un gran jugador, pero no está ahí, ¿sabes? Y yo sí que creo que, más allá de ser puñetero, o sea realmente puede hacer lo mismo que las que la burbuja, que en aquella burbuja, para mí, siempre queda ese punto de las lesiones que tuvieron a Devalo y Dragic, que eran pff, jugadores imprescindibles en aquel equipo. Y estuvieron a nada de llevarse el anillo en un proyecto mucho menos consolidado con un giro que no era el que es ahora. Y bueno, como digo, miedo ninguno. O sea, hay grandísimos equipos. La, ganar la NBA, como antes ha dicho Ángel, es muy muy complicado, incluso siendo bueno. Pero vamos, que Miami está ahí. Muy bien. Ángel. No, que yo cuando dijiste lo de las apuestas, dije, pero el señor de Las Vegas que hace esto, que se ha tomado para <risa> hacerlo. <risa> pero bueno oye, no bueno, lo de, lo bastante no más alto gole. nos ponen eh, al o sea quiero decir nunca nos o sea todas las apuestas y todo eso siempre han pasado por encima de Miami por, por sobre todo por esa falta de, de estrellas no porque no juega Durant porque no juega LeBron porque no juega uh -huh. siempre se pasa un poco por encima y no tienen ese cartel se nos tiene más ese cartel de respeto y honorabilidad por siempre competir y todo eso pero no se nos tiene realmente en serio para lo que es el anillo. Y tampoco les culpo, o sea, yo entiendo esa perspectiva por la falta, como digo, de referente o de dos referentes, esos superpotentes, porque tendemos, a día de hoy tendemos a simplificar y decir LeBron y Davis y ya está, ¿sabes? No importa todo lo demás. Entonces, bueno, tampoco les culpo, pero yo disiento. Yo, es que, por ejemplo, veo cinco o seis equipos mejor que Warrior. Pero bueno, eh, mi opinión. ¿no? Sí, sí. Mira, dice Braserito. Yo creo que este anillo es de HIT o de Warriors, si están sanos. Yo, yo es que creo que este año es difícil decir de quién es el anillo. O sea, confiar puedes confiar en un montón de proyectos porque realmente tienes motivos para confiar. Tienes motivos siendo de los Sixers, tienes motivos siendo de los Nets, tienes motivos siendo de los Suns. Para mí hay ocho equipos, más o menos, seis, ocho equipos que pueden realmente pensar en por qué no. Bueno. Yo no pasaría de seis, pero sí, como todos los años, hay cuatro, cinco, seis equipos que son los que realmente tienen potencia para realmente para ganar. O sea, en el en el Este, sí. Milwaukee, Sixers, Nets y Miami. Van cuatro ahí, ¿no? Sí. No sé si me dejo alguno más. Para, para mí, cua, es. esos cuatro del Este. Y, y Phoenix sin duda. Sí, bueno, pues igual cinco fijos. cinco o sea, cinco fijos. Yo fuera de esos cinco me costaría ver otro. Ganar. A mí también. Pero bueno, igual... y, y eso que digo que el Memphis me pasen los tapados. Pero bueno, es un equipo joven y luego en unos playoffs, claro. bueno, hay que ver cómo responden. ¿no? Pero fuera de esos cinco, me costaría ver otro que no gane. ¿Qué? Sí, hombre, es que lo que tú dices es que Memphis le queda la duda de la juventud del proyecto. que todavía la, Yo creo que le quedan un par de añitos más para uno o dos años. Para... Va a ser divertido. Sí, sí, sí. Van a es ser que, divertidos los playoffs de Memphis también. Porque es que ya, ya, ya Morant está haciendo los dos últimos partidos. Son espectaculares. Sí, sí. Espectaculares. Y, y, o sea, que es le, para... y que se centra todo mucho en ya Morant, y así debe ser también. Pero que el resto del equipo está acompañándole sí. en todo. O sea, hemos pues no visto tipo, muchos proyectos por de por estos, tipos, los Dallas de Doncic y tal, que Doncic está a un nivel casi de MVP y aún así. Pues está sexto, una cosa así. Y es que sí, el no, tiene no, mejor que, que Miami. Es que Bain, que creo que es su segundo año en la liga, está a un nivel espectacular. Eh, Jared Jackson Jr. Sí, sí. también está a un nivel espectacular. Sí. Adams, que me acuerdo que Ángel y yo hablábamos al principio de temporada el, el trade con Valenciunas, ¿no? Que decíamos, joder, se está desprendiendo valencianas pero es que Adams le ha dado, yo creo que el equilibrio en, en defensa sí, que, sí. que necesitaba el equipo. Sí, sí, bueno, sí. Pues, al final, el movimiento lo hicieron por escalar posiciones pues, en el draft, para, para sacar al dama y al Piki de primera ronda no me acuerdo que es un chaval que me encanta también el alero este eh, bueno sí, eh, sí bueno pero que a, sigo pensando el mismo Adán es un tarugo no sí 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 yo no te digo que no sea un tarugo pero a lo mejor es, es el mejor tarugo que hay sí, yo sí, siempre sí, lo pero, digo ¿no? eh, para un mínimo me parece un jugador <laughs> extraordinario pero para 17 millones es un tarugo lo que pasa es que ellos querían escalar posiciones, pues, eh, a ir Williams, está viendo. Uh -huh. Querían subir posiciones para pillar al chaval este y a Santiago Dama, y ya está. Y cargaron con el contrato de, de Adams. Uh -huh. Aparte de que es que va a O se les iba a ir o a lo mejor no iban a tener dinero para retenerle. Uh -huh. Bueno, si ¿sí tú tienes alguna punta más de, de, sobre... De... A ver, a ver, mira, dice Buper, ¿crees que Wade es el mejor, el jugador más importante de la historia de Miami? No tengo ninguna duda. O sea, no, como dirían allí, this is Wade County, ¿no? O sea, esto... Miami es, es, ha sido y será importante por Wade. Y eso es así. O sea, hasta la llegada de Wade, Miami era un equipo del montón, como hay muchos en la NBA, que de hecho... Miami tiene solamente 32, 33 años de historia, creo. Y hay muchos equipos que, que entraron por ahí en esa expansión de la NBA, como por ejemplo, fijaos en Orlando, que entró prácticamente con Miami, y Orlando no tiene prácticamente historia en ese sentido. Y Miami es uno de los equipos con más anillos de toda la historia de la NBA en tan solo 33 años, y realmente prácticamente todo se lo debe a Wade. Si Butler, por ejemplo, gana el anillo teniendo una actuación... Como la que tuvo en aquellas finales, por ejemplo, de la burbuja, evidentemente se, se escalará quizá como. Pues bueno, ahí un poco al podium con LeBron James, pero realmente siempre ese primer anillo, siempre ese primer jugador que está más o menos en el top 20, 30 de mejores jugadores, quizá de la historia de la NBA, es, es y será el jugador más importante. O sea, Wade es Miami, Miami es Wade, y así ha sido y así será. Voy a aquí brasilito que el jugador más importante de Miami se llama Parrelli. Hombre, evidentemente las cosas no se hacen solas. Eh, si no hubiese estado Shaquille O'Neal, pues igual no había anillo. Si no viene LeBron, pues igual tampoco, ¿no? O sea, evidentemente ese, ese traspaso de Miami quizás ha sido el mejor de la historia. El que trajo a Parrelli de los Knicks a, a Miami. Y, bueno, realmente está ahí. O sea, quiero decir, también cambia la historia Parrelli. Todo va de la mano. O sea, no, no, es, no es solamente debido a un factor, pero como jugador... Como leyenda, como mito, igual que Pat Riley lo es, eh, Wade está ahí. Es como elegir a papá o a mamá. Sí, porque con Pat Riley se ganó el anillo de 2006 en entrenador, ¿no? Sí, ¿No? recordar? lo sí. recordar? Sí sí. sí, sí. Exacto. Y después ya este se pasó al, a lo que sea. No, de hecho, la el, otro día salía, el otro día salía la estadística, no recuerdo cuál era, pero eso que de las no sé cuántas temporadas llevaba Riley, no sé si son 20 o las que sean, que Miami ha hecho la postemporada en 15. Una cosa así, o sea, una cosa de locos. No, yo creo que Parellino es un, una persona que, 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 que le guste tirar la temporada, por así decirlo, ¿no? Entiendo, ¿no? Aunque se ha no, quedado octavo por entrar en el Empleo, para ella ya es un logro, ¿no? Es lo que le sí, gusta. Y, y, y yo creo que es un, o sea, aparte de que evidentemente lo que voy a decir ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Que es un, es una, realmente es un alguien a quien seguir, alguien a quien admirar. Pero creo que realmente es una de las claves del éxito el hecho de siempre trasladar esta imagen de competitividad a los agentes libres. Porque tenemos ahí proyectos como los Knicks que con ese mercado incluso superior al de Miami no han traído todos esos años a ningún agente libre potente porque la franquicia era un, una franquicia perdedora. En el caso de Miami hemos llegado a tener a Josh Richardson de jugador franquicia y aún así pelear por entrar en playoff. O sea, se han hecho verdaderos milagros en equipos que incluso empezaron una temporada que empezamos 11-30 y luego hicimos 30-11, nos quedamos solamente a un partido de entrada en playoff. Creo que ese eslogan, ese, ese lema y eso que se transmite realmente ha hecho que muchos jugadores quieran jugar en Miami y eso precisamente eh, ha traído tanta grandeza y en parte también a un jugador como Jimmy Butler que también transformó el presente de Miami. Porque, como he dicho antes, Miami era todo Wade y en tan o sea, el año que se retira Wade. Aquello parece un poco como, ya no un fin de etapa, sino como un fin de, de qué será ahora la propia franquicia, si ha sido todo gracias a Wade. Y realmente ese mismo verano llega Jimmy Butler y Miami llega a la burbuja y nadie habla de Wade. O sea, eso es realmente impresionante, ¿no? Vemos en otro tipo de equipos, como por ejemplo el Barça, ¿no? Con Messi o alguna cosa así, jugadores que dejan tanta huella en un club o en una franquicia. Es muy difícil olvidarlos y es muy difícil no tenerlos en mente día a día, y eso lo consiguió Jimmy Butler. Y en parte es por eso, porque se fue capaz de atraer a ese tipo de jugadores para que vengan, para que quieran jugar aquí. Y este año, por ejemplo, también le hemos quitado a Lauri a Filadelfia en ese caso, por ejemplo, ¿no? porque ha querido venir. O sea, es una suma de todo. Es un, son, son pequeños pasitos que te hacen tener todo este tipo de cosas, y, y detrás de todo eso está el padrino, está Padre. La cortura hit, ¿no? Que se llama, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno. O sea, realmente, gran... si, te, si te paras a pensarlo, perdona, ¿eh? Sí, sí. Realmente ha habido jugadores realmente mediocres y malos que han jugado a un nivel extraordinario en Miami. El propio James Johnson, que antes y después de Miami ha sido un nadie en la liga, nada, en Miami realmente llegó a jugar a un nivel impresionante, a parecer capaz de hacer cosas increíbles, Dion Waiters es otro jugador igual, Hassan wise es otro jugador igual. Eh, el propio Kelly Olinick ha jugado en Miami a un nivel que prácticamente no había demostrado. O sea, un montón de jugadores, Tyler Johnson, Winslow, que tú, eras, claro, Winslow, que no. tú piensas ahora y dices, Josh Richardson, que son, son verdaderos jugadores mediocres prácticamente en la liga, todos ellos, y en Miami llegaron a ser piezas de decir, ostras, qué jugador más interesante, tal. Eso es que muy pocas franquicias o ninguna lo hacen. Muy bien. Pues nada, no sé si gente tienes alguna pregunta más, porque si no ya no, nos ya hemos, hemos pasado de tiempo. Un buen repaso. Sí, Se Veo pasa. por aquí que preguntan si Shaq es eh, más de lo que le dio sí. LeBron. Y la respuesta evidentemente es no. Quiero decir, LeBron... O sea, LeBron en Miami, hay gente que lo considera el mejor jugador de la historia de Miami, porque su pico de rendimiento fue superior al de Wade. Ahí está el debate. Pero evidentemente LeBron trae dos anillos... No solo, pero vamos, eh, el momento en el que Miami ha sido más importante y más relevante, porque muchas veces ya no solamente es el éxito, sino eso, que se hable todos los días, que la gente quiere llevar merchandising, sin hacer fans, que la gente quiera ser de ese equipo, vender entradas, pff, Lebron ha estado a otro nivel. Dentro de que la llegada de Shaq, por si alguien, si alguien se quiere ver el vídeo de la llegada de Shaq, de ver cómo le recibieron, como si fuese una estrella de Hollywood ahí, todo lleno de gente, con él ahí viniendo en un super autobús, también fue una locura, pero bueno. Evidentemente, dentro de la grandeza, LeBron está a otro nivel. Dice aquí Bupe Bupper, sí, pero con Sack, SAC eh, ayuda a ganar el primero, sin Sack no habría no habría el primero. Bueno. Sí, es, cada uno, y sin LeBron no habría los otros dos. Bueno. Sí, pero bueno, también el Sack que llegó también fue una versión inferior a la de, sí. a de los Lakers. ¿no? Claro, vimos, para mí vimos al Prime Lebron, por lo menos a nivel físico. Isaac no fue el prime, el, la, la primera espada fue Dwayne Wade. O sea que... Pero bueno, son debates de estos de también a quién quieres más, a papá o a mamá. O sea que tampoco... Bueno, una pregunta que tengo ya. La camiseta de Miami esta que jugaron ayer, eh, ¿te gusta, o no te gusta? Que eso también ha habido mucho debate. A ver... Mmm, no está mal. Quiero decir, realmente mmm, tam, ni me gusta ni me disgusta. Me disgusta más a nivel general la tendencia esta de la Liga, que es lo que hay sobreexplotar el merchandising yo soy más uh -huh. clásico a mí me gusta más que el local juegue de blanco y el visitante sí. juegue de negro y en el caso de Miami blanco negro y rojo uh -huh. que algún año sacas una especial como la pedazo de campaña que hicieron de Vice y tal y estupendo pero todos los años y, y tener seis camisetas y por lo tanto jugar de local no sé cuántos partidos con una con otra pff, no sé a mí me no es tanto quizá la más edición esta sino que no soy partidario de tantas camisetas salvo que sea por algo especial y no sé. Entonces, bueno, estoy un poco cansado. De hecho, ayer mismo en el grupo que tengo que hablo con gente de Miami les decía que estoy un poco harto de la camiseta, pero no precisamente porque sea fea ni nada, sino porque te aburres de verla. Quieres verlas originales, quieres ver al equipo de siempre con la camiseta de siempre y reconocible y tal, y, y a día de hoy cuesta mucho verles con la equipación normal. Les ves todos los días con una diferencia. Sí. sí, sí, hombre, yo creo que antiguamente sí que se era. Los, blan los blancos del local blanco, siempre y de color. Claro, pero por el tema de que los televisores eran blanco y negro y te, te ayuda a diferenciar, pero bueno, eso ya Sí, ya bueno, pero. Se ha pero claro, pero bueno, es más que nada por vender camisetas y yo sí, pues, sí. Vale, pues igual en la regular season sí haces lo que quieres. Pero luego llegan, se han perdido muchas cositas ahí en la NBA que a mí me gustaban más. En playoff el, es en playoffs, sí que me parece que sería importante mantener un poco el espíritu. Y yo qué sé, pues en las finales llevar el loguito de Larry O'Brien. No sé, un montón de cosas que han ido cambiando un poco, pues por el tema del merchandising. Y que yo no soy fan. Entonces, bueno, pues eso también salpica a la masa a Pedition y a cambiar también todo el parqué y tal. Y creo que habrá años que acertarán, como en la Vice, y otros que serán horribles. Por ejemplo, ya están hablando de que la, el año que viene es igual que esta, pero en blanco. Uh -huh. Pues bueno, pues no. no yo prefiero a los normales, la verdad. Dice aquí Julio también el Morbo por la historia de, de que fue jugador de los Magic. Yo entiendo que se estarán hablando de esa. Es sí, aquí. sí. Hombre, a ver, quiero decir, Miami, como bien comentan por aquí, tienen mucha historia anterior, ¿no? O sea, quiero decir, realmente pues había equipos buenos. Eh, yo, de hecho, hubo un año con, con Hardaway Jr. que le, le echaron los, los Bulls de Jordan. También era un equipo estupendo. Pero evidentemente hablamos de... Ya no de ser un Cleveland Cavaliers o un Memphis Grizzlies de este año, sino de ser el equipo de moda, el equipo que realmente gana el anillo. O sea, eso es que es otro nivel de grandeza, y eso vino con Padre Eli, vino con Wade, después con Shaq, con LeBron, con vos, ahora con Butler. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí en lo más alto, si te parece, Javi. Vale, bueno, Muchas gracias eh... por pasarte y perdona por hacerte. Hemos, hemos hecho un poquito más de tiempo del que te habíamos previsto, pero bueno. Nah, no os preocupéis, de, la de eso, eso, agradeceros a vosotros la invitación. A la gente que está aquí también comentando y bueno, pues que cualquier cosa, aquí estamos, aquí tenéis un amigo sí, sí. y a ver si nos dan alegrías estos hits. Bueno, sí, si sí. gana, si gana el anillo Miami, te llamaremos. Para especial. Cuando lleguen yo soy, yo soy como Riley, el teléfono siempre aquí disponible. <laughs> Cuando lleguen los playoffs que además van a estar muy interesantes, es del este. Eso pues, es. Te damos un toque un día. Estupendo. Me da mucha entendido. Muy Muchas gracias. Chao, chicos. Gracias. Hasta luego, gracias. A ver. A ver cómo nos apañamos. ¿Habías dejado a Javier en primer Claro, para que se vea bien. <laughs> ¿El que, Perdona. Bueno. Que te ha dejado en primer plano y a nosotros nos ha quitado. Ajá. Okay. A ver. En plan estrella. Sí, sí, en plan bien. estrella. Venga. Ahora. Bueno, pues nada. dos cosillas. Dime. Eh, Primero mi apoyo al pueblo ucraniano y no decimos nada, sí, sí, pero... sí. que tienen que dar caña a Putin y otro a Tronker. Tronker, a mí el, el, el cómo se llama, es, que es tan tarugo. Adams me parece un tarugo. Adam. Me parece un tarugo. Esto, a ver, todos es a gustos, ¿no? No, eh, oh, sí, sí. Pero yo lo que te digo, si tú si quieres un tarugo en tu equipo y tienes ocasión de tener al mejor tarugo, pues, pues eh, si tienes la oportunidad, pues, o lo que tú dices, a lo mejor también se vieron por eh, la tasa de lujo o lo que fuera, pues, o por o subir en el draft. Uh -huh. eh, bueno, yo la información que me ha llegado, eh, pues sí. era porque querían subir en el draft y tal. También a lo mejor pensaban que no iban a poder eh, mantener a Balanchunas y dijeron, bueno, pues, termina el contrato, pues bueno, cargamos con este hombre. Uh -huh. Pero claro, si tú empiezas a ver los 30 equipos y dices, joder, es que si yo sin haber hecho este ejercicio seguro que hay 25 pibos que, que le cojo antes que el para mi equipo en la liga. Uh -huh. Sí, pero, pero bueno, es que del año, del año pasado que quedaron novenos, del, 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 lo estoy viendo, creo que quedaron novenos bueno, del oeste, ahora están terceros y la, y la jugada les ha salido bien. Sí, sí, pero bueno, porque al final eh, Morán sigue creciendo. Sí, sí, Veina ha eh, seguido creciendo. Veina ha un salto espectacular. Sí. Eh, eh, el el, el de Jackson. El, Jackson el año pasado pues, prácticamente no jugó por una lesión. Mm. Y bueno, y van incorporando más jóvenes y tal. El Zaire Williams, es este espectacular. Jugador de rol, pero espectacular. Un y uh -huh. cojonudo. Pues bueno, pues es que van incorporando piezas y son jóvenes y van creciendo. es que normal. Claro. La duda es eso si eso aguantarán el playoff. Eh, bueno. Se aguantará la presión de playoff. Sí. ¿eh? bueno pero bueno ya solo jugarlos en tercera posición jugarlos en casa y si jueguen lo que jueguen ya es experiencia para el año que viene o sea bueno, los, los equipos de Adam ADA sí ADA, bueno relativamente bueno realmente hasta en Oklahoma ¿no? Eh, y en Pelicans si el año pasado y el año pasado en Pelican. bueno en Oklahoma depende del año y en Pelican pues en Pelican nunca funciona ya, no sé. sí. Y con Adán ni sin él no pues bueno, sí, eso es sí, a gusto, sí. sí. Pero vamos. Bueno, yo pero mirar a Pelicans, tres victorias consecutivas, lo estoy mirando ahora mismo y ya sea les, el, una victoria, le saca una victoria a Portland que solo son décimos. La verdad es que este año no me parece que estén jugando mal y luego ya ha venido Macaulay y han pegado un salto de calidad. Mm. Al Final, pues quieras que no, por muy bueno que te puedas cajar o lo que han dado pues es que un es un jugador, no sé, un top 30, 40 de la liga. O sea. Sí, sí, sí. No, y hay un jugador que te puede meter 30 puntos toda la, todas las noches. Claro. Hombre, el mayor problema de Pelican para mí es eh, quién defiende, ¿no? Pero mm. a nivel de puntos se le caen a ese equipo los puntos. Mm. Valantiuna te mete puntos, Ingram te mete puntos. Eh, que que ahora empezó a salir del banquillo y hacer unos partidos también te puede meter punto McCollum, bueno y sin zampabollos o sea que... sí sí Zion. Claro. pero bueno es lo que poco a poco es que Pelicans nunca ha sido una, una franquicia de... de ganadora por así decirlo ¿no? con Anthony sí. Davis yo creo que nunca ha pasado de primera ronda del draft quiero recordar y creo que solo se llegaron al draft en un par de ocasiones. Perdón, al, al playoff. Creo que sí. llegaron en un par de ocasiones, ¿no? Y ahora mismo, si llegan ahora al play pues ya para ellos yo creo que es un éxito después de la temporada que están, que están haciendo. Sin, sin Sion, ¿no? Uh -huh. pues se comenta que, que a lo mejor se tiene que volver a operar. Creo que lo, lo comentamos la semana pasada hace dos. Sí. No o sé. Sea, sea... aparte de todo, da la sensación de que no tiene la cabeza ahí en ese equipo sí, bueno, ya, sé, ya ya creo que ya se lo hemos hablado muchas veces que el propio entorno ha dicho que no quiere, no, no, no le gusta la no le gusta la franquicia, no que quiere otro mercado más grande. Yo ahora mismo, si fuera Pelicans, le traspasaba, me le quitaba en vale. medio. Con Ingeran ni McCollum y Balanchunas y tal, y, y algún joven que tiene que estar eh, mm -hmm. pintando bien. Con lo que te den, pues mira, tienes para, para ir para arriba. Después, lo que dices, después también hay que tener acierto con lo que seleccionas en el draft, porque estos equipos se alimentan del draft, no, no, no sí. lo olvidemos. O sea, no, eh, Memphis es, es una clara, un claro ejemplo, ¿no? Lleva 3-4 años, porque por ejemplo, ya Moran es el número 2 del mismo draft de Sion, de, de creo recordar. O sea, y y, eh, y, y sí, de, de sí, momento sí. Les, ha salido, les ha salido mejor que, que, que a Pelicans la elección. Y el año pasado consiguió una Bain, eh, hace, creo que también tres o cuatro años o a sea, Jared Jackson Jr. O sea, que es tener también suerte. O sea, tener, tener buen equipo de jugadores que, que sepan elegir talento. Pelican no suele ser muy bueno en el draft, yo creo. Bueno, creo el eso. año pasado cogieron a Kira a, Luis, que además era un base y tenían muchas bases. No, no sé, no entendí mucho por qué le eligieron. Y este año, por ejemplo, Herbert Jones este, les está funcionando muy bien. Aunque no, es que a mí muchas me gustaba veces, Es que muchas veces está, a lo mejor no puedes tener en, en la cancha lo que te gustaría, pero a lo mejor sí lo puedes tener en, en los despachos, ¿no? Invertir un poquito más para ser más listo que el dar lado. A ver, yo pero, creo bueno. que todo está este tipo de equipo, bueno, bueno, este tipo de equipo, si es que en la liga, si quitas 5 o 6, los demás tienen que ir vía draft. ¿verdad? Sí. Sí, lo que son mercados grandes tipo Lakers, eh, ahora Clippers, Nueva York... Y... Nueva York... Bueno, Nueva York sí, sí. de aquella manera. Bueno, Nueva York... Eh, pero aún así, Nueva York en cuanto viste, tengan un proyecto un poco sólido, pues eh, va a todo el mundo. O sea, mm. eh, no. el, pro el problema es cuándo lo va a tener. Bueno, el año pasado te parece que iba bien. Sí, pero bueno, lo que estuvimos hablando creo que fue con Alberto hace dos semanas, ¿no? Que la mm. gerencia va por un lado y el entrenador va por otro. Y así difícilmente vas a poder construir algo. Sí, por ejemplo, le pasaba, le pasaba a Boston con Ains y, y, sí, y Steven. Que sí. cada uno iba por un lado. Y ahora Steven ha traído. Bueno, este verano trajo a Okafor, ahora ha vuelto a traer a Tays. Está deshaciendo lo que hizo Ains. Sí, efectivamente. Pues ¿no? Está deshaciendo el camino. Pero bueno. Eh, ¿Qué te parece? Voy a, a, a dar las noticias rápido, si te parece. ¿Qué te parece? Sí. De André Jordan cortado por Lakers, eh, fichan a, a la gente libre de DJ Agustín y de André Jordan para Filadelfia, ¿no? Se rumorea. Se rumorea, salió el rumor esta tarde, sí. Yo... ¿Qué te parece? O sea... Fichajón. ¿Cuál de todos? El de... ¿El de los Lakers o el, nuestro? Hombre, el de nosotros? Lo... Hombre, yo creo que DJ Agustín no, no creo que cambie mucho la dinámica de los Lakers, la verdad. Y, y bueno, es que los Lakers están como están. Eh, a ver, cambiar la dinámica no va a cambiar mucho, está claro. Pero bueno, no me parece un mal base suplente. Uh -huh. Teniendo en cuenta lo mal que están los Lakers, pues mira, tampoco. Ya, pero bueno, es que no sé si has visto la jugada, eh, una jugada que está que está pidiendo el balón Lebron y se desespera porque no le pasan. ¿No la has visto esa no. jugada? Eh, no, es que los Lakers este año estoy viendo poco porque es que no, es... No, yo lo, lo he visto así por Twitter, que vas uh -huh. navegando un poco y, y sale la jugada. A lo mejor, la, a lo mejor se la ha tuiteado uh -huh. Mundo Lakers, se le ha visto a Chris, no me acuerdo ya. A lo mejor se la ha visto a él, como él se tuitea mucho, claro, bueno, Mundo Lakers, como no va a tuitear cosas de los Lakers? Eh, uh -huh. Muchas cosas de Loli que, pues, a lo mejor se le ha visto a él. A mí, salvo claro. que me pongan en el Twitch eh, y tal, es que casi no, con todo lo que entran, no, no te da tiempo casi a ver nada. No, 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 no. la verdad es que no, Loli que no es un equipo para pa ver, la verdad. No es un equipo es interesante. Que yo. No es un equipo interesante, la verdad. ¿Y de Dreyorda qué te parece? ¿Buen suplente? Eh, ¿Un exjugador que viene a ganarse el último plato de habichuelas? Eh... Yo qué sé, yo qué sé. A mí, a mí yo, no me disgusta tanto como a la mayoría de la gente. ¿Vale? Pero a ver, si le echa a los lakers por algo será. Porque claro, ahora, ahora te queda la disyuntiva de, de Mirsa o, o de André Jordan, ¿no? Eh, si me dejas a los dos, me quedo con Jordan. ¿eh? Vale, vale. Que te, es que esto, esto no, ya sabes que Don River es ferviente seguidor nuestro y está tomando nota. Claro, es que... Y digo yo, a ver si ahora va a tener a los dos, y como son ¿No? veteranos, va a sacar a los dos y ya <laughs> La jodemos. Hombre, te sacar uno de cuatro y el otro de cinco. Por eso, y, y no lo dudes, eh. Y, y se quedará con Mar en el banquillo, o Milton. <laughs> sí, sí, o lo saca los dos de titulares, ¿no? Cosa más rara se ha visto. Es que este hombre es tremendo, macho. Es súper conservador, siempre los veteranos. Sí. Sí, pero bueno. Porque Milsa está haciendo unos partiditos. A mí me parece lamentable ese. Uh -huh. Y bueno, ahí no. sigue. Bueno. Es que, es que mi, mi, fíjate que yo creo que ya lo vimos el programa pasado, que Milsa parecía que en sus 10-12 minutitos todavía aguantaba, pero que en Brooklyn, eh, cuando han podido, solo han quitado encima. Ah, no nos uh engañemos. -huh. Y, y la verdad es que no. Ya te digo, si es que yo, por ejemplo, vi, yo vi el partido de Filadelfia contra Minnesota y es que cuando salió... Cuando se lo mirsa es que Downs le atacaba muchísimo, ¿eh? le atacaba muchísimo uh -huh. y le bajó del aro. ¿eh? Es que no está, no está para pa ser suplente en un contender. Uh -huh. En un equipo de media tabla, pues a lo mejor sale su 10-12 minutitos y dice, pues bueno, o, o con un equipo de jóvenes y tal, como uh -huh. mentor, pues no te digo que no. Pero para uh -huh. un contender... la gente claro, que te, te quita. Sí. Perdón, lo que te pregunta, Tronkel, ¿se va alguien por Dandel Jordan? ¿O tiene algún, algún hueco todavía libre Filadelfia? Eh, con el trade que hicimos a, a los Nets salieron tres y, y vinieron dos. Ah, vale, vale. Fue Carrie, Dramon y Simón y vinieron dos. Eh, Milchat y Harden. Y ahora habían fichado a Willy Stein este como por un contrato de 10 días. Uh -huh. Que tampoco lo entiendo, porque es que si juegas con Milchat de pivot, tienes gente que se llama pivote por todos lados. Te vendría mejor tener una, un alero atlético y tal, pues, que te ayude en el rebote, que es uno de los peores eh, facetas del juego de Filadelfia. Bueno, que es el peor equipo de rebote. Sí, bueno, no miro últimamente si sigue, pero vamos, sí. Es un no, yo, la, yo lo miré la semana pasada cuando estuvimos hablando de esto y, y era el, el peor equipo con diferencia. A lo mejor ahora que está Harden, porque Harden parece que no, pero se, se coge sus... No, no, sé, no, sí, 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 Harden si coge he su... rebotitos fácil, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver quién es el peor equipo de la NBA. Ah, mira, no, pero ahora el peor equipo es Huston Rockets. Ha, ha, ha subido a Philadelphia una posición, ahora solo es el 29. Claro, es que antes tenía esa carry que no pillaba nada y, uh -huh. y Harden pues eh, 7-8 rebotitos en defensa, que se los sí, pide. pero bueno, son, son los rebotes que cogía antes eh, Draymond Ya, pero ahora está Milsa. <laughs> bueno, ah, bueno, 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 bueno. Ya, 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 ver, entonces ya me callo. Yo lo que voy es que tienes que comparar, eh, digamos, posiciones. Eh, es decir, eh, Harden está jugando por Carry. Carry se cogería dos rebotes y este año lleva 8 de media. Eh, mm. Harden. Y nueve en eh, los tres partidos de Filadelfia. Sí, pero bueno, bueno, pero si por ejemplo Misa coge dos y Damos coge nueve, compensas una cosa por, con la otra. Sí, sí. O sea que, que por eso te digo que compensas, eh, vale, que en la posición de escolta, base escolta, has, has ganado eh, poder reboteador, pero has perdido en el pivot, vamos. Uh -huh. Pero bueno, vamos para allá. Eh, Thomas Sastoraski firma oficialmente por los Wizards después de ser cortado por Spurs pues fíjate bueno, que esto no, no me había enterado y pongo el otro día un rato a ver un partido de los, eh, los Wizards y le veo tirando los tiros libres. Sí, me sí, me sí, me estaba, no, sé, no sé qué partido fue, que yo también estuve viendo un poco y ya aparecía ahí, sí, sí, sí. Y además, está, aquí. y además no, no jugó por Thinkist porque estaba lesionado. No sé si coincidieron aquí en España, en el Cajasol, la verdad. A lo mejor coincidieron alguna temporada los dos, fíjate. Uh -huh. Aquí en el. Cara es el Betis. Antes era el, Gajas, el típico Cajas en Fernando, Cajasol y, y. Pues tal. a mí Satoransky es un jugador que me gusta mucho. Sí, bueno, como jugador de banquillo te puede te sí, sumar. Además es un base de casi dos metros. Sí, dos metros, y sí, dos metros y, sí. Y para salir del banquillo, bueno, un, un quinto titular y tal. A mí me sí. gusta. No bueno, sé además, qué... además es un aceptable defensor dentro de lo que cabe. Lo defiende mm. mal. Como es bastante alto, pues... Y jugador europeo, pues, que no chupón, que mueve sí, y tal. De equipo, de equipo mm -hmm. efectivamente. A mí me gusta Satoransky. Bueno, los Certis pierden a Jalen Brown por lesión. Se cree que es un esquiz leve. Creo que ya ha No sé si ha salido Stevens, que espera que recuperarlo lo antes posible. Más vale, porque están jugando con 8. Está haciendo mm -hmm. una rotación súper corta. Mm -hmm. Y como se le quite uno, pues, mal van. Sí, la verdad es que ahora que estaban eh, yo, eh, en diciembre o, o creo en, en mitad de enero, puede ser que estaban o el 11, en un en el este. Sí, o décimos. Puesto, fue fuera fue de puesto de play sí. sí. Sí, sí, por eso te digo que en no la le... zona que está. Eh, estuvimos viendo el calendario y dice, hasta diciembre era muy malo y luego en enero sí. era muy suave y, claro, se, y la, es... se les ha notado. Se la nota así, ¿No? y además han mejorado mucho en defensa. Antes eran una defensa del 12 o el 13, ahora no sé si era primero o la segunda mejor defensa de, de, la NBA. <coughs> Perdón, de la NBA. También se han quitado a Richardson, que juega mucho sí. minutos, se han quitado a Redder, que juega mucho. Y Bueno, pues al final han quitado jugadores que no eran necesariamente buenos defensores. Bueno, Redder no defiende nada, ¿no? Uh -huh. Richardson depende del día. ¿Eh? Richardson gana, le pone las cosas como son. Mira, la segunda mejor defensa son ahora mismo. Y en el ataque, 16. O sea, te voy a tener margen de mejora en ataque. Mira, dice aquí Buper Buper, de Proces Porra, los pongo que caen en semifinales de conferencia. Esto va para ti, Ángel. Solo es por hacer rabiar a Ángel. Ah, bueno, sí para, a claramente sí para hacerme rabiar, entonces, ¿no? A ver, el este está muy complicado, eh y cualquier lesión cualquier pequeño problema de alguno de los jugadores puede cantar es que ya... a ver el este está mira del primero al sexto hay cuatro victorias y media que a lo mejor ya el sexto es mucho pero joder, que entre los tres primeros entre los cuatro primeros solo y tres de diferencia que son hit balls circes eh, y, y bucks Oye, solo y tres el jueves pasado, cuando decíais que me queda primero Miami y Chicago, y, y, y os dije, pero en serio es esa la pregunta. Yo, Chicago va a caer para abajo. Hombre, yo dije Chicago porque son, son, eran, eran los dos que estaban aquí en las apuestas del este, creo recordar. Claro, porque Brooklyn, bueno, antes estaba Brooklyn, pero es que Brooklyn estaba, estaba el noveno o el décimo uh -huh. la semana pasada. Que Brooklyn sigue estando por encima, por ejemplo, de, 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 de las apuestas de Miami, ¿eh? Claro, el de Milwaukee, claro, o sé sea, que Brooklyn es, él es el tercer favorito. Eh, bueno, es que Brooklyn de, 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 decían hace unos días, podías decir, bueno, hay dos incógnitas, a ver cómo encaja Harden en Filadelfia, ha encajado como un guante. Y ahora queda una incógnita, ¿no? Brooklyn, que no sabes exactamente qué va a ser aquello. Bueno, que eh, visimos eh, es baja es baja más tiempo por problemas en la espalda, creo recordar, ¿no? O algo así ha salido. He oído algo de eso, pero vamos, el tema de Simón es que no va a ir. A. Yo, acuérdate que te dije, no va a jugar en Filadelfia. En Filadelfia, sí me lo dijiste, sí lo dijiste hace 10 días, creo recordar. Y hasta que no pase el partido en Filadelfia, no va a jugar Simón. Y luego, pues que te, estarán rezando para que no les toquen playos con Filadelfia. Uh -huh. Dice un poco de este que... no le veo yendo al fargo. Uh -huh. Dice Buper Buuper, yo creo que gana Golden State. Y ojo que Simon no gane el anillo antes que Embiid. Hombre, se puede dar el caso. Buper, buper, pues ver, en Las Vegas te dan la razón. <risa> <risa> yo, vamos, veo como seis o siete equipos mejor que Golden, pero bueno. No me parece nada consistente. A ver si vuelve green y les da un poco de consistencia. No, no y, y el mejor carry, porque yo creo que el mejor carry se vio a lo mejor los tres primeros meses, dos, tres primeros meses de uh -huh. temporada, ¿no? Un carry excepcional. Yo creo que fue justamente eh, batir el récord de triples y carry también bajar un poquito el pistón. ¿No te da sí. a ti la sensación? Pues yo no sé si fue por lo del récord o tal, pero sí, empezó impresionante. ¿no? Hasta principios de enero, algo así, mes y medio, competición, una cosa así, pues, pues sí. de los mejor carriles de su vida, vamos. Sí, sí, por eso digo, pues dos, dos meses, dos, tres, y ya tengo a mí la impresión que me dio fue de conseguir el récord, como que se quitó uh -huh. el peso de encima, ¿no? por así decirlo, ya, y, y, se, y ya se ha dejado, hombre, llevar entre comillas, ¿no? Uh -huh. Porque sigue haciendo actuaciones de, de 25 puntos, 30 puntos todas las noches, ¿no? Pero, pero me, da, me da a mí esa sensación. Bueno, te da la sensación y es que Memphis les está comiendo, tú fíjate sí, sí, todo sí. lo que sacaban a Memphis que, y ahora mismo se, le tienen sí, a medio sí, porque partido, hasta, porque hasta hace un mes y medio, hasta yo puede que sea primeros de, de enero o finales de diciembre estaban muy igualados con de Reolcon. Con ah, sí. sí, de hecho sí, estaban se eh, primero, segundo y alternaban sí, sí. y muchas veces y tal. ¿no? Claro, sí, sí. Y se lesionó Green y Sandy no, no se dejan llevar pero que han perdido o parecen de los que se pensaban. Mira, estoy viendo ahora, de los últimos 10 han perdido 6. De sí, una rocha cuatro 4 seis, seis. seis. Sí. Es que sí, es como que... ¿no? sigan así, les adelanta hasta Utah o Dallas, a uno de estos que vienen. Sí, sí, lo Utah llevan. Utah ganó a Sans. ¿Cuándo fue? Hace uh -huh. dos o tres días, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí, creo que, que fuera el domingo. Sí, sí, que sí, creo que lo comentamos el. Ahora que estoy recordando, lunes, lo comentamos el sí. lunes. Lo, lo comentamos el lunes, sí, ¿verdad? Bueno, venga, Michael, Marker full eh, vuelve a jugar tras más de un año lesionado. Eh, este ligamento cruzado de rodilla, no sé qué rodilla, pero vamos, una. Una de las dos que tiene. Con lo que, este fue. ¿Este recuerda que fue el número uno de Filadelfia? Acuérdate. Sí, o sea, uno de los movimientos espectaculares. Uh -huh. Ya que sé, fíjate que podíamos haber, haber tenido a Teitún. Hmm. Sí, porque fue primero. Teitún fue número 3, porque el Ozo Bol fue el número 2. ¿No? O algo así. Eh, pues lo voy a mirar, no me acuerdo ya quién fue el 2. Sí. Pero fue el año. Eh, a ver. Sí, el fue el 2. Claro. Y Teitún fue el 3 pasa que a, con Langelo que le dio que full que full que full y yo decía pero vamos a ver si se supone que tú vas simón para qué quieres a sí a... pero esto esto muchas veces siempre lo que hablamos ¿eh? que fichas ¿Eh, talento o lo que realmente necesita el equipo porque por, no sé quién dijo, un, no sé qué programa estuvimos hablando, ¿con quién fue, no me acuerdo. Que dijo que, creo que fue Carlos, a lo mejor que Fulce, es que, es que era una máquina en, en, la, en la universidad. Bueno, tampoco hay que exagerar tanto, pero... Bueno, pero a a lo mejor, que, que, que a lo mejor era el mejor, el mejor sí. proyecto que había ese año, con diferencia. A ver, aquí el tema, el tema es, eh, con Ángelo, era de los que quería hacer el proyecto de Filadelfia en torno a... a a, a Simón, uh -huh. entonces, si quieres hacer ese proyecto, Full no era tu hombre, no tu jugador, sabe Tenías que sí, pasar haber... un mejor tirador una saber, no, o una A lo mejor podías haber bajado tu, tu elección del draft, te podías haber bajado al 2 o al 3 y conseguir también algún jugador interesante ¿no? para rotar. Claro, que o para el, el pit de Filadelfia era el 3. El pues claro. te que con el 3 y lo que haya, pues eh, le coges. Es que es que muchas veces entre el 1 y el 3 o sea, tampoco sabes no, quién va a salir. Salvo algún jugador eh, de estos tipo Lebron, ¿no? Que te cambia la franquicia de arriba vale. abajo en un año. Eh, de esos hay uno cada 10 años, ¿no? Claro, claro, yo, por ejemplo, mucho. el año pasado, Cunningham, vamos, no lo hubiera cambiado el uno por eh, vamos, no lo hubiera elegido. Uh -huh. O el anterior, Edward. ¿no? En el caso ya de Williamson, no me convencía, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues si sí, hay años que es lo que dices: es que este tío es muy bueno y te voy, no, no puedo perder la oportunidad. Sí, sí. Pero hay años que dudas mucho entre tres cuatro jugadores. Entonces, pues, vas a como hizo Filadelfia: Filadelfia dio un cambio el 1 por el 3 y dio un pick de primera de otro año. Uh -huh bueno, las cosas que ha habido en Filadelfia que han de desperdiciado de pica. Es que, ha sido, a es que ha sido un proceso muy largo. ¿eh? Sí, pero es pues, porque no se tenía paciencia. Es que yo una vez leía, ¿no? Es que al final lo que tú buscas de todos estos pic, de tantos piques es tener un par de jugadores, uno o dos que sean verdaderamente buenos para liderar el proyecto. Bueno, eh, pero si ya has cogido 40 jugadores, macho, eh, terminas solo con uno o dos, me parece ridículo. Sí, porque a lo mejor el resto te puede servir como complemento, ¿no? Joder, yo, Christian Wood, de Houston, Jeremy Grant, yo que sé, que han sido jugadores que podrían estar perfectamente ahora siendo titulares ¿eh? en el mm. equipo. Richard Holm de pibos de sorprendente. bueno, es que han desperdiciado a Pig, pero vamos. Bueno, sé que la historia de Filadelfia es oscura. Vale. Bueno. <laughs> bueno, venga. El, esta, esta va para Chris de Mundo Lakers, que, que va a estar aquí, os recuerdo que estará aquí el lunes, pero yo creo que ahora mismo no, 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 no está. Que dice Lebron que todavía tienen. Lebron dice que todavía sigue creyendo en estos en estos Lakers, ¿no? Que todavía tienen opciones. No sé de qué. Pues creo que somos eh, LeBron y yo los que creemos en los Lakers. No, 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 hombre, vamos a ver eh, opciones, pero opciones de qué? De entrar en, en playoff. Pues sí, a un único partido, pues sí, te pasa de todo. Pero que pase más, más de ahí, o sea, más de ganar una primera ronda. Porque si Carlos pasos... están dos sanos, Davis y LeBron. Son dos jugadores top 10 de la liga. Sí, 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 eso no yo no te lo quito. Pero está? tú, por ejemplo, si sí, sí. sí, tú, por ejemplo, eh, queda tanto como están ahora mismo que quedan, eh, están novenos, quiero recordar. Eh, tienen que ganar dos partidos para estar en playoffs. Quedarían octavos. Se enfrentarían a Phoenix en principio, primera ronda. No, sí, eh, a, a ver, cómo están. Están novenos. Ahora están novenos, sí. Jugarían con play, Con, con en Pelicans. Banda. Porque jugaría con Pelicans de play-in, porque tendría que ganar dos partidos. Entonces jugaría con Suns. ¿Tú, ¿Tú me estás diciendo que ahora mismo los Lakers. Hombre, que me digas que los Lakers le pueden eh, llegar a un, sexto, a un sexto o séptimo partido, posiblemente. Pero que, que ganen la eliminatoria a los Suns, ¿tienes, tú tienes sano a Lebron y a Anthony Davis, y llega el primer partido y se torce te el tercer Booker y se pierde cinco partidos de claro, la pero serie. Claro, pero, pero, claro, pero es que tú también estás. Claro, eh, pero si tú me, estamos hablando de que si tú estás eh, dando por sentado que Lebron y Davis van a llegar al 100%, yo da, también doy por sentado que Booker, eh, Chris Paul sí, y, sí. y el otro van a llegar al 100%. Claro, es que a mí el, el único contender de verdad del oeste me, eh, me parecen los Suns. Claro, yo te digo, o si sea, a mí, por ejemplo, si me dices que, que los Lakers le pueden llevar a forzar a un séptimo partido, digo, pues puede ser, puede ser. Porque eh, lo, que te, lo que tú dices, tienes a Davis y que, que es Davis y Lebron estando estando sanos. Son todos 10, sí, perfecto. Pero pues, es que no hay mucho más en ese equipo. Se ha visto durante la temporada. Uh -huh. o sea, y eh... ¿y como sigue Davis lesionado, pues es que van a quedar décimos seguramente claro es que no, no, no. en principio los Lakers van hacia abajo y Pelicans va hacia arriba y es que solo les separa un partido y medio no, Pelican y Pelicans adelanta y porque Portland yo creo que ya está tanqueando totalmente porque lleva tres partidos seguidos y está bajando pero si no de no es estren... se ha lesionado Nurkic. claro ya, ya ya están para abajo claro porque si a lo mejor porland intenta entrar en play no te diría yo que, que que se quedase fuera o tuviese opciones de que se fuera realmente y el que puede estar más cerca de la décima plaza eh, para mí son los Esper pero bueno al final es un equipo que te, yo que sé que te gana eh, cuatro mm. de cada diez o cinco como no, mucho, ahora llevan si cinco cinco tiempo. Si pierdes una buena racha. Claro, por Laker, pues, porque por mal que vayan, pues te van a sacar tres o cuatro de cada sí. diez. ¿no? Lo que pasa es que ya, por ejemplo, de Spurs de Lakers ya son tres partidos y medio. Ya, por eso. En, en 20 partidos y, y, y a esos niveles de partidos y medios es mucho. Claro, por eso seguramente que en Lakers décimo jugarían con Pelicans. Eh, y bueno, estando bien, pueden ganar a Pelicans perfectamente. Y conseguir la octava plaza con el perdedor de Minnesota, Clipper. Uh -huh. Pero sí, luego les tocaría a los Suns y con Suns, eh, bueno, Suns es muy serio. <laughs> pero a unos Golden, a unos Memphis, a unos Utah, cualquiera de estos con, con Lebron y Davis, eh, bien, los pueden ganar perfectamente. Sí, pero bueno, ya me estás diciendo tú que, te, que tienen que subir de esa octava posición. Sí, que sí claro, claro, no está. Claro la octava ahora mismo es una sentencia claro claro por eso te digo que es que eh, yo cuando dice que LeBron tenemos oportunidades pero oportunidades de qué no no vamos a ver si nos lo explica Chris de Mundo Lakers ¿eh? que yo tampoco que no queremos dar más vueltas sobre este asunto sí sí yo. Venga. me parece que <laughs> sí que, que eh, no Chris sí. sabe mucho más <laughs> claro que nos diga que LeBron tiene oportunidades de qué <laughs> así que venga a ver eh, Patrick Beverly cree que merece ser considerado para el premio defensor del año ¿Cómo lo ves? Creo que fue. Eh, creo que fue no, en el 2000, que... No, estoy hablando de memoria. 2019 mm. estuvo en el mejor quinteto defensivo y 2017 o por ahí también estuvo en el segundo mejor quinteto defensivo. A mí no me parece un gran defensor. Lo que hace son artimañas para descentrar sí. al otro. Sí, sí. Entonces, decir que es un buen defensor, pues me bull Tucker, que hemos visto uh -huh. hablábamos esta noche, pues a mí un buen defensor me parece eso Gobert, si quieres un intimidador de aro, tal bueno. pero, Anteto. Que va a haberli... Anteto pero que este chico es un buen defensor, para nada lo que El pasa jo es que Holiday. Tiene muy... Holiday, muy buen defensor, lo que pasa es que tiene muchas artimañas y lo, y lo que hace sí, es sí, intentar sí. descentrar al contrario sí, por sí, artimañas, sí. pero no porque sean po, defendiendo bueno Además, ha, ha, ha caído de pie en Minnesota. El otro día contra qué les vi a Minnesota. Aparte de contra Filadelfia, había otro partido de Minnesota. Uh -huh. bueno, no sé si se fue contra Caps, puede ser, o contra Hornets, no me acuerdo ya. Y la verdad es que eh, muy, este hace muy, muy, mucho equipo, ¿eh? animando al equipo, tal, hace vestuario. Yo pensaba que una vez que te ibas de Clippers se iba de iba, bueno, iba a encajar no. en el vestuario. A ver, a ver, al final también es su último año de contrato y tiene que hacer todo lo posible sí. por, por renovar, sí. ¿no? No obstante, eh, Minnesota es el típico como ahora los Pelicans, es pues un equipo que nadie defiende y este tío es un competidor nato, o sea, Dale. sale ahí y hace, hace lo que sea por ganar el partido y eso en un equipo arrastra mucho. Sí. Y, y que creo sí. que es lo que le hacía falta a Minnesota, un tío pues que te arrastre a, a la pelea. Claro, que se lo digan a Filadelfia, ¿no? Consimos, ¿no? Que es el que arrastraba la, a los jugadores en la defensa. Ya está aquí, puedo leer. Porque esto, esto de que está aquí puedo leer es del 1-2-3. Es que la gente joven no lo conocerá, pero tú y yo sí conocemos sí, el 1-2-3. Sí, sí, sí. <laughs> <laughs> no des pistas, de nuestra <laughs> Hombre, somos más, ya sabe la, en la audiencia que tenemos, sí. que ahora mismo hay como 13 personas que son maduritos resultones. <laughs> bueno, no, no hemos vuelto a saber nada del madurito resultó, ¿no? No, no, no. De Nene, ¿no? Era... No, en el erario, no, no sé dónde ¿Nenera? estará. No, no sé si se ha retirado ya definitivamente o, o qué. Eh, Estuve la... buscando hace unos meses y no encontré. Yo creo que se ha retirado, sí. Sí, sí, no hay noticia, no, pero no, no, no lo ha he hecho oficial, ¿no? Yo no he oído nada, no. de, de hecho, estaba en la NBA, bueno, jugando minutos residuales y de pronto, sí, no volvemos a saber de él. Bueno, a ver, venga, David Booker entre en protocolos de, de COVID, ¿no? Uh -huh. Y he puesto yo aquí entre paréntesis que llevan 1-3 sin Chris Paul. 1-3. 1-3 ah, bueno. eh, Ayer ganaron, ¿no? Yo creo. Estaban pues sin es Paul esto. y sin Booker, pero bueno, era Portland. Sí, Ganar, eh, sí, sí. Pero bueno, llevan ahora, eh, eh, bueno, han ganado 1-8-2 en los últimos 10. Uh -huh de La casualidad. Se lo pueden tomar con calma. Tiene sí, mal no, calma. Sí, sí, Ya dijimos que más o menos teniendo un poco más del 50% de victorias de los 20 partidos que le quedaban, más o menos, eh, todavía tenían márgenes que creas que no, mira, ahora le sacan a, a Warriors 7 partidos, de diferencia. Es que es una barbaridad. Nosotros... Sí. O sea, le, eh, ahora mismo le quedan 20 partidos, haga los dos. O sea, y, y vamos a suponer que Sans hace 10-10. Eh, pero es que yo no veo a, a Warriors haciendo eh, un 17-3. No, ni a nadie. Es que con que saquen ocho o nueve partidos quedan primeros. Sí, sí, por eso te digo que haciendo un 10-10 quedan primeros. O sea, un 50%. ¿eh? No estamos pidiendo mucho más. Eh, a ver, aquí. Mira, Nicolás Jokic firmará una, este, una super extensión máxima este verano. 252 millones aproximadamente por cinco temporadas. Pues, Merecido, ¿no? Sí. Sí, bueno, me a ver, me parece una variedad de sueldos, ¿no? Pero sí, es, verdad, o sea, que es, es, una es un que es una top media de 3 de la liga, ¿no? Sí, es un, una media de 50 millones anuales. ¿eh? Cualquier o sea... jugador top 10 de la liga, pues tiene mm. que firmar un máximo, vamos, sin dudarlo. Jokic, este, eh. Ya tengo que lo he lo está leyendo el artículo y es que dependía mucho del tope salarial del año que viene. O sea, se cree que será sobre el contrato sobre los 250 millones por cinco años. Y no me gusta Jokic, ¿eh? Ahora, bueno, porque no está aquí Carlos para rebatirte. Sí, sí, bueno, ya lo hemos hablado algunas veces. Sí, sí. A mí los pibos me gusta que se peguen y este no se pega. Pero no, 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 tal? un, talento un pivot... tiene para aburrir el chaval. Sí, ¿cómo? sí, talento tiene mucho talento, sí, sí. Claro. Es que él es un base, como digo yo. Es un, sí. un base eh, encerrando un cuerpo de un pívot. Sí, eso es. Eso es. Pues nada, a ver, siguiente. A ¿No ¿Tú, ¿tú la... crees que Jokic jugaría más, mejor con un 5 que se pegara y él un poco de 4? O, o con un 4 que se pegara. O un 4 peleón, sí. Sí, un 4 peleón. Sí, posiblemente, sí. Posiblemente. Que le haga el, el trabajo sucio. Sí, o de, de, como un, un currambis de la vida, ¿no? De, sí. de, de nuestra época. Mira lo que dice Tranqui. Sí, sí, Adams. Adams se pega. Se pega, sí, sí, sí. Sí, algo así. Sí, alguien que, que A su lado, que, que dé palos. Sí, sí. Sea duro. Lo pasa es que yo pensado. creo que ya, eh, salarialmente yo creo que ya no, no cuadraría en, en Denver, ¿no? Porque ya tiene también el, el super máximo de... De Michael Porter Jr., ¿no? Sí, Murray Cobra, otra, otra pasta. El, claro, Murray, el de Miami, otra pasta. Sí. El, el de Miami, el de Orlando. Aaron Gordon. Sí. Sí, pero Aaron Gordon, yo creo que, que, bueno, creo que renovó por. Bueno, literalmente menos. 20 y tanto, sí, sí. Pero va a ser Aaron Gordon y está muy bien pagado también, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. sí. Que, que no deja de ser un atleta para defender y tal. Sí, sí, sí. No, no, sí. Bueno, y la última noticia que tenemos, eh, zalavín eh, podría pasar por el quirófano a pasar acabar la temporada. Problemas de rodilla. Así que veremos, porque esto por lo que he leído le está afectando al rendimiento. No lo, no, sé, lo sé. no lo sé. Se está perdiendo muchos partidos y, sí. y, y bueno, eh, eh, Chicago está ahí donde está por el, la temporada que están haciendo, empezaron claro, a hacer claro. los dos de Rosaniel. Sí, Daniel, sí y pero ahora bueno, sobre ya... todo... Yo creo que sobre todo de Rusan, porque yo creo que de Rusan eh, está a un nivel eh, dos escalones superior al que estaba en, en San Antonio. Sí, bueno, Al final, me imagino cuando estás en un San Antonio ahí peleando por puesto de ni de plane, o sea, hmm. Pues muy motivante no tiene que ser para este tipo sí, de. No, sobre, sobre todo eh, está luchando por, por puesto de play-in y Popovich exigiéndote más, ¿no? Chico, ya es lo que, esto es lo que hay, es lo que da el equipo, no no tapa mucho más. De esta forma, yo creo que Pau está sobrevalorado, es yo un gran entrenador, que... pero está como por encima del bien y del mal, ya, que trae, trae jugadores y no los saca. Eh, mm. Unas cosas, coge un número 11 de, o 12 del draft y le tiene un año sin jugar. Bueno, yo no sé, hay cosas que es que ya hace que da colonia, ¿no? Como decía Guardiola. Sí, 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 sí. Yo creo que ahí es un entrenador muy todavía, de la vieja escuela, ¿no? O sea, te, te tienes que ganar los galones antes de empezar uh -huh. a jugar, por así decirlo, ¿no? O pasaba antiguamente. Antiguamente es que para ver un novato jugar era muy difícil, a no ser que seas una, una superestrella, ¿no? Sí, pero en el caso, eh, a ver, eh, en todo River es así pero es que Popovich no es así Popovich es que aunque sepa Satoransky ha salido eh, Tadeu John ha salido qué pasa que no tiene nivel para jugar en San Antonio no jodas. no sí tiene nivel lo que <coughs> pasa es que no. por, ya será por tema por el de Tadeu John yo creo que no, no, yo creo que se había dicho que no estaba a gusto en San Antonio directamente o sea que no quiere estar claro se tira cuatro meses sin rascar bola claro no quería estar y tal hombre Satoransky es más difícil hombre Satoransky no pues habrá salido por lo que habrá salido, pero vamos, eh, Tadeu Jones lo dijo claramente que no estaba a gusto en San Antonio. Llega Juancho, decíamos, jugará a Juancho, yo dije, no va a jugar. ¿Con ¿Un, un partido poco, que jugó, uno o dos. Y luego fuera. Claro. Eh, Richardson, ya veremos si juega también. Eh, Romeo Lanford no jugará hasta el año que viene. <laughs> si jugará, claro, claro, claro. Tío, es que. Pues... Que no son unos manches, es que casi cualquier jugador debería ser de, de la rotación en, sí. en San Antonio. Bueno, yo, yo Por aquí no hay nada más, o sea que si sí quieres, damos pues, esto por terminado por hoy. Sí. Si nos hemos pasado, una raid, ¿o qué? Sí, venga, voy a hacer una raid, a ver que hoy sé que sí. no hay nadie. Claro, se ha, se, ha, se ha ido todo el mundo, a ver si encuentro para que alguien y sea el agua que el primero que, que me. Mira, la vamos a hacer a Palermo 41. A ver, venga, que nos vamos pa, para allá. Pues nada, a ver. Sí, es que ya son las 12:20, Sí, con la tontería. Sí, sí. Sí. Gracias a ti, Tronker. Tronker Aunque, que, te, sí, aunque sí. te guste Adams. <laughs> Hombre, no, no es que te guste o te deje gustar, es que, 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 que sea el, el, el jugador que mejor se adapte a, a lo que quieres hacer, ¿no? A ver. Sí, sí. A ver. Ahora, bueno, pues 10, 7. Bueno, pues nada, el lunes recordar que estaremos aquí con Chris, NBA. Y el lunes, posiblemente con, hablando aquí, ¿verdad? de Cleveland. De Caps, sí. Con ganas de hablar de Caps, es uno de los equipos que estoy siguiendo, o sea que esta temporada. Así Muy que, bien. uy, mira qué, qué cosita nos pone aquí con Ra, Conrado Donchita, aquí tan bonita, no sé qué es eso. Bueno, pues nada, papá. Pa... Bueno, despídete, Ángel. Venga. Venga, hasta luego, chicos. Hasta lunes. Hasta lunes.